Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Boskia, nuestro colaborador. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a una retransmisión más en este Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Campeonato Gallego que retorna a las carreteras este fin de semana con la celebración de la quinta edición del Rally de Pontevedra durante la jornada de hoy viernes, una especial cronometrada para mañana, el grueso de la competición en el sábado 3 de junio, la cuarta parada del certamen autonómico llega a San Senso, llega a la localidad veraniega por excelencia y este año vamos a poder disfrutar aparentemente de una climatología benigna, no como en los años anteriores que sufrimos las inclemencias meteorológicas y de qué manera en una cita, como digo, que tendrá dos jornadas de competición este viernes, la disputa del tramo espectáculo San Senso 365 días del año en la jornada de viernes y mañana sábado donde se disputarán el grueso de la competición automovilística que nos tiene preparadas la escudería pontevedrense que se encarga de llevar a cabo este rally del autonómico, la cuarta prueba puntuable. Hoy viernes se han celebrado las verificaciones y se está celebrando a puntito ya la ceremonia de salida en la Plaza del Mar de San Senso. A las 19:15 comenzaba esa ceremonia de salida y en breves pues tenemos ahí ya la imagen, la primera imagen del día, que es la imagen de la salida del tramo cronometrado
del parque de Nantes. Ya tenemos sonido en directo y ya vemos al C3 World Rally Car en la línea de salida, y vamos a hablar con Miriam, que está en esa línea de salida y a la que saludamos. Muy buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes. Bueno, por fin podemos decir que estamos en el Rally de Pontevedra con sol, que no nos cae ni una sola gota, y la verdad es que muy contentos de no vivir lo que vivimos el año pasado. Pues sí, la verdad es que sí, muy contentos de que el sol se asome por la localidad, bueno, vacacional por excelencia de toda Galicia, Sanxenxo, que acoge esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Para mañana, como decía, está planteado un formato de competición con tres tramos a tres pasadas, con el inicio a las 8:03 de la mañana y la llegada final en la Plaza de Mar de Sanxenxo a las 20:55. Serán en total 113 kilómetros cronometrados en una prueba que cuenta con 126 equipos en la línea de salida. Y ahí tenemos al favorito, al líder del campeonato gallego, Víctor Senra y David Vázquez, que están en la salida de nuevo, después de las tres primeras pruebas con tres victorias en su haber, con ese flamante Citroën C3 World Rally Car. Para plantearles lucha, batalla y sobre todo aliciente a la competición, estarán también Alberto Meira y Abelino Martínez con el Skoda Fabia R5 y Luis Vilariño y Quique Velasco con el Hyundai i20 R5. Los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, formados por Alexis Vieites y Cristian Álvarez y Marcos Maceiras y Sergio Iglesias, también serán otros dos equipos con opciones de un buen resultado en la general, como en la Gara N5 y en la Pirelli Top 10 B, la que será, bueno, pues para los becados la prueba de casa. Muy atentos tendremos que estar también a las copas, porque estarán muy interesantes los formatos profesionales, en este caso de la FGA. Vamos a arrancar el C3 World Rally Car de Víctor Senra y David Vázquez. Miriam, se toma el pulso ya a la salida, inicia ya este primer match ball del primer día de competición, la pareja coruñesa con el Citroën C3 World Rally Car. Sí, acaban de iniciar el tramo, Víctor y David. La verdad es que, bueno, pues es una pequeña toma de contacto, es coger un poquito esas sensaciones para mañana, que nada va a tener que ver con ese tramo espectáculo, pero bueno, que siempre es acercar un poquito el rally a lo que es pues la gente que menos lo conoce, o que por lo menos se pueda acercar y que no tenga acceso para ir a, no tenga la opción de ir a los tramos, y la verdad es que, bueno, siempre es una buena opción. Ahí tenemos al dorsal número 2. Ya tenemos en imagen en la salida Alberto Meire y Abelino Martínez, que vienen de hacer un gran rally en el Rías Baixas, plantando batalla al equipo de casa, digámoslo así, de casa entre comillas, y obteniendo una segunda posición. Y en la línea de salida tenemos ya al tercero de los vehículos, al vehículo de Luis Vilariño, al Hyundai y 20R5 con Quique Velasco a la derecha, y estamos viendo esa imagen del Hyundai, mientras estamos muy pendientes también del resto del trazado, en donde en cuanto aparezca el C3 ya lo tenemos ahí en imagen a Víctor Senra derrapando. ¡Qué espectáculo! Ahí lo tenemos consumiendo los primeros metros, los primeros kilómetros de esta primera especial cronometrada. Nos vamos con la cámara de Fer para esa segunda toma, mientras que tenemos en pantalla a Luis Vilariño. Ahí tenemos qué imagen más bonita, la del C3 World Rally Car derrapando y arrancando esa zona en el trazado pontevedrés, en el polígono industrial de Nantes. Vaya espectáculo el que estamos disfrutando y el que estamos viviendo. Ahí tenemos en la segunda de las imágenes, ahí tenemos, vaya derrapada, vaya espectáculo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Subir el volumen. Espectacular, Increíble, vaya. Espectáculo que ofrece un vehículo de la talla del C3 World Rally Car, pilotado por el 6 veces campeón gallego de rally de asfalto, que va camino de su quinto título,
perdón, de su séptimo título, lo que sería hacer historia dentro del automovilismo deportivo de Galicia. Ya tenemos las imágenes de Alberto Meira y Avelino Martínez, ahí los tenemos en el tramo cronometrado, mientras arranca ya también otro de los inscritos aquí en Pontevedra, en este caso Javier Ramos, con la novedad de José Antonio Pintor a la derecha del R5, arrancando ya en esos primeros metros. Ahí tenemos el paso de Alberto Meira, ahí tenemos en esa rotonda espectacular, mucho más conservador, buscando los vértices, buscando buscando perder el menor tiempo posible. Vamos a ver cuáles son los registros que nos acercan los amigos de A Todo Motor, que serán las prácticas de los tiempos, mientras vemos el último de aportando por encima de la acera, buscando un poco el consumir la menor cantidad de metros posible. Ahí tenemos en la línea de salida a otro de los que nos gusta ver en su retorno. Ahí tenemos a Antón Pérez Orozco, lo tenemos ya. Con Manuel Rego en ese Citroën DS3R5, con otro de los vehículos de la máxima categoría en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el hombre de la escudería Lindeza con el dorsal número 5, y tenemos ya en la posición de salida dorsal número 6 José Carlos Lorenzo y Daniel Chávez con el Ford Fiesta R5, el Ford Fiesta de Coca Motor en la salida en ventanilla. Lo tenemos mientras buscamos la mejor de las trazadas con el Hyundai 20 R5 de Luis Villariño. Ahí lo tenemos ya en la parte final, la zona de rotondas. Ahí viene otro de los importantes, Javier Ramos y José Pintor. Me alegra mucho volver a escuchar. Te decía que me alegra mucho volver a escuchar nombres como Antón Pérez Orozco, como Pintor, que va a la derecha de Ramos. Me gusta muchísimo volver a escuchar estos nombres, que estén aquí de vuelta. Perdomás, que es un tío súper competitivo y que me gusta mucho ver por los tramos. Esto siempre es una alegría. Es una maravilla esa lista de inscritos que presenta esta quinta edición de Javier Ramos. Así es como disfrutamos del automovilismo deportivo, derrapando, buscando el espectáculo, buscando divertir y disfrutar, de hacer divertir a la gente y disfrutar con ella. Mientras, en la línea de salida, en ventanita, ahí tenemos a Dani Verdomás, a Bryce Mirón, en pantalla grande, a Antón Pérez Orozco y Manuel Rego con el DS3R5, y siempre muy pendiente de los tiempos. Ya tenemos el primer registro, 2:39.0 para Víctor Senra. El segundo de los registros, 2:41.8 a 2 segundos, 857 milésimas. Finalizando el tramo, Alberto Meira y Avelino Martínez. Estos son los primeros registros. Ahí tenemos a Antón Pérez Orozco. Trazando los últimos metros ya de esta especial, buscando ya la parte final del trazado, ese cruce izquierda final que enlaza con la siguiente parte, que es la zona donde está nuestro cámara Jonathan, donde aparecen ahora mismo los hombres del DS3, buscando esa rotonda, buscando también dar un buen espectáculo, buscando disfrutar. Ahí estamos intentando derrapar y buscar el espectáculo. En uno de los rallies que me consta que a Antón Pérez Orozco pues le gustan, y que bueno, pues ahí está intentando disfrutar de su vuelta al ruedo en la competición. Arranca también Dani Verdomás. Luis Villariño marca 2:46.0, 6 segundos y 969 milésimas más lento que el Scratch, que Víctor Senra, y 4 segundos y una décima más lento que Alberto Meira. Ya tenemos también el tiempo de Javier Ramos y José Pintor, 2:51.0 a 11.9 de Senra, a 5 segundos de Villariño, con lo cual se están ya registrando los primeros tiempos, está marcando los primeros registros. Vaya espectáculo, vemos un montón de gente en el trazado, como viene siendo
habitual en este Rally Media, en el que la gente no quiere perderse este tramo espectáculo. Llueva, nieve o haga sol, como es el caso, como toca en este segundo día del mes de junio, en este inicio del verano, podríamos decir, que la gente se acerque al tramo cronometrado y que pueda disfrutar de la evolución de los pilotos que compiten en esta cuarta prueba puntuable para el Campeonato Gallego, Miriam. Pues sí, la verdad es que es un tramo que se acerca muchísima gente por la proximidad que tiene para todos, porque al final hay muchísima gente que se acercaba a pie por la salida y que ya el año pasado, pese a que caía la Mundial, estaba llenísimo de gente. Este año la verdad es que ha ido más gente todavía, si eso es posible. Y la verdad es que es un gusto el poder ver que los tramos están así con tanta gente y poder disfrutar de un rally así, la verdad. Sobre todo también los pilotos, porque para ellos, pues oye, es mejor estas condiciones. Seguramente el 90% las prefieran antes que la. Sí, evidentemente, no solo los pilotos, sino los aficionados que están ahí, que estáis. Arranca el siguiente de los participantes, en este caso el Skoda Fabia N5 de José Lamela y Néstor Casal, con una nueva decoración, mientras vemos a otro de los que vuelve al campeonato gallego, otro de los que está peleando por la Toyota Iberian Cup en este segundo año de celebración dentro de esa Copa Nipona auspiciada por Teo Martín y ofreciendo un buen espectáculo con su 4x4, buscando, bueno, derrapar, divertir, qué espectáculo. Carlos, uno de los grandes pilotos del automovilismo deportivo de Galicia, uno de los jóvenes valores de este automovilismo deportivo gallego también, que exporta su talento a certámenes de superior categoría como pueden ser los campeonatos nacionales. Un talento perdido, diría yo, si se me permite la expresión, porque bueno, pues Dani Verdomás no hay que decir nada de él, no hay que descubrirlo, es un fenómeno, y con su copy con Brice Miron pues forman una pareja fantástica que siempre pelean por conseguir los mejores resultados posibles. Pues sí, la verdad es que es un gusto el poder verlos, el que estén disfrutando de este rally, y ojalá no sea el único al que salgan. Seguro que hay alguno por ahí que ya tienen planeado y que seguro que nos dan alguna sorpresa más este año. Pues ojalá que sí. Mientras tanto, ya tenemos en la línea de salida a Desguaces Tino Racing, Celestino y Jorge Iglesias. Ventanita para ellos mientras la pantalla grande se la lleva Josito Lamela y Jorge Casal, líder de la Garmin, el líder de la Top 10 en el campeonato también. Un joven, otro de los grandes talentos automovilísticos que tenemos en Galicia, que está en el Skoda Fabia N5, rayando a grandísima altura, haciendo buenos los pronósticos y es un gran piloto y que no le tiembla el pulso a la hora de afrontar retos superiores como este Skoda Fabia N5, liderando las copas. Ahí lo tenemos a Josito Lamela, aprovechando ya y acariciando ya los últimos metros del trazado de esta especial cronometrada que la escudería Cocostra ha planteado para esta cuarta edición de la Rally de Pontevedra. Ahí tenemos también otro de los importantes, al Pontevedrés, otro de los que está en casa, otro de los que quiere agradar, el decano de la Federación Gallega de Automovilismo, el equipo formado por Alexis Vieitez y Cristian Álvarez, con el Nissan Micra N5, sin Nissan Micra, becado por la Federación Gallega de Automovilismo, como digo, y que, bueno, pues también está recorriendo sus primeros metros dentro del certamen, dentro de la cuarta prueba, el Rally de Casa, un rally que, bueno, pues en principio no iban a disputar y después pues han recibido la buena noticia de que los becados de la Federación Gallega de Automovilismo sí iban a estar en la línea de salida de este Rally de Pontevedra, como no podía ser de otra manera, corriendo en casa, disfrutando con muchos ojos, muchas miradas puestas. Ahí tenemos a Alexis Vieitez, el campeonísimo de la montaña, que este año como premio a la victoria del año pasado con la TFG y la PXP, pues se disputan este
esta beca con el ISA 1005, mientras que otros que también corren en casa, tenemos que verlo así, el equipo de Regadumia, el equipo senior, en este caso Tino y Jorge con el Ford Fiesta N5. Cojo con Tino y Jorge, que además de correr en casa, viene de ganar la primera prueba de la Copa de España de Rallycross, disputada en el circuito de Miranda Ebro en Burgos. Victoria para Tino Iglesias, un espectáculo. El ribadumiense que, bueno, pues a pesar de que los años no pasan por él, sigue demostrando una competitividad y una combatividad digna de un gran campeón y de un gran piloto como es el de Ribadumia. Ahí lo tenemos, afrontando ya los últimos metros. Miren, supongo que también con muchas ganas el piloto de agradar y de mostrar ante su gente y de llevar bien alto y ondear con mucha fuerza la bandera de Ribadumia. Pues mira, además da la casualidad de que en este tramo tenemos al pequeño de los Tinos, a Pablo, que está aquí con la grúa, o sea que tiene a Pablo aquí animándolo, tiene también al hermano, al hermano mayor. Tiene que ver con las carreras, han estado aquí animándolos tanto a Tino como a Tinín. Y bueno, esperemos que en este rally les salgan tanto a Tino como a Tinín las cosas bien y que puedan demostrar que siguen ahí y que lo van a dar todo. Lo van a dar todo y lo están dando todo. Tenemos en imagen, en pantalla grande, a Tini y a Bárbara. Ahí los tenemos afrontando los últimos metros. Espectacularidad por todo lo alto, la que hemos visto hasta el momento. Tini y Bárbara derrapando, buscando el espectáculo. En la rotonda también, afrontando ya el cruce de derechas que lleva a la parte final de este tramo cronometrado. Y otro de los becados, ya lo tenemos ahí en pantalla grande también. Marcos Maceiras, ya lo tenemos ahí también con el de Nissan Micra N5, con su copiloto Sergio Iglesias, el de Kuntis Marcos, que afronta también su cuarta prueba en esta temporada y que como buen pontevedrés pues también tiene a los suyos cerca y los tiene con la vista puesta en su actuación ya después de tres rallies disputados con este Nissan Micra N5, adaptándose de la mejor manera posible, buscando ya pues un resultado que le ponga en en el punto de mira, ¿no? Que le ponga un poco y que deje ver la calidad que ha atesorado durante la temporada pasada, venciendo en otra de las fórmulas importantes de las copas de promoción que son importantes dentro de este campeonato gallego, como puede ser la Pirelli AMF, una copa en la que la victoria desde el 2022 hubiera llevado ahí a disfrutar de esta beca en 2023 con el otro Nissan Micra N5 de la Federación Gallega de Automovilismo, después de esa victoria, como digo, en la Pirelli AMF en 2022. Arranca ya más pilotos, mientras tenemos a la piloto de Salceda con el Suzuki Swift N5 R Plus, a Jorge Pérez Oliveira, Miriam Vera con el dorsal número 14, afrontando ya la última parte del recorrido. También tomaba la salida Pablo Gómez y Manu Barreiro con el 30, otro de los pilotos muy esperados y muy espectaculares. Ahí tenemos a Jorge y a Miriam intentando buscar la mejor trazada posible y sobre todo restarle segundos al crono a la hora de, bueno, pues buscar el mejor resultado posible y sobre todo pues alzarse con las posiciones de podium dentro de la Copa N5. Son los últimos de la Gara N5 Pirelli, no de la Totem B, sino los últimos en aparecer por aquí en la Gara N5 Pirelli. Tenemos que comentar que en esta Gara N5 son 6 los pilotos participantes dentro de este certamen, auspiciado por la marca de neumáticos italiana. Y ahí tenemos, como digo, el BMW E30 de Pablo Gómez, que comienza ya su espectáculo dentro del transcurrir de este primer día de competición en el Rally de Pontevedra. Decía yo que era uno de los equipos más esperados por su espectacularidad y sobre todo por esas derrapadas del E30 que levantan a todo el mundo de su sitio y sobre todo pues hacen que los rallies sean bonitos, espectaculares y los pilotos como él esperados
y aplaudidos. Miriam, tenemos ya en la línea de salida el siguiente de los vehículos, Antonio José Domínguez y Adolfo Buceta con el 207 RC. Está transcurriendo todo con normalidad hasta la fecha. Sí, la verdad es que gracias a Dios está todo transcurriendo con normalidad, pese a que hay muchísimo público. Cuidado. Es que es espectacular. Estoy viendo las imágenes que tenemos en pantalla ahora mismo y la verdad es que es espectacular verlo. Como te decía, que la verdad es que está saliendo todo espectacular, que todo está transcurriendo con normalidad, pese a la cantidad de público que hay, todo el mundo está bien colocado, todo se está llevando con absoluta normalidad y eso es al final lo que nos gusta y lo que debe de ser en todos los rallies. Sí, sí, la verdad es que eso es lo que deseamos, que los rallies sean una fiesta, la fiesta del automovilismo deportivo en cada villa, en cada pueblo, en cada localidad, en cada ciudad donde visita el certamen. 10 pruebas este año, ahí tenemos a Sergio Cuesta y a Sergio Cancela, un Sergio Cancela Poga que en este caso ahora está desquitando. Estuvo en el Suzuki, pero que el año pasado, recuerdo, pues estaba con nosotros de comentarista en esta misma fecha, en esta misma época, sí, comentando un poquito pues el transcurrir y el devenir de la prueba en 2022. Ahora en el 2023, pues bueno, en el donde tiene que estar, que es en el asiento de la derecha, y disfrutando de las carreras con su piloto, con Sergio Cuesta, el asturiano, con el dorsal número 16, y es el Suzuki Swift Sport, que, bueno, pues tan conocido es para todos los aficionados a este deporte. Veíamos también pasar a el hombre del Ford Fiesta R2T, Guillermo Martínez Sedano y Nacho Sayans, antes de Antonio José Domínguez, y en la salida tenemos en ventanita, y tenemos a Guillermo Martínez Sedano, y en ventanita, en la parte de la ventana inferior, tenemos a otro de los pilotos que viene a hacer kilómetros y a disfrutar de este rally también, a intentar buscar los límites de su nuevo vehículo, y es que estamos hablando del Ourensano, Pablo Blanco, y es un copiloto, y Bautista Quintana, con su Peugeot 208 Rally 4, un Peugeot 208 Rally 4 de nueva factura, de nueva adquisición, en la que se ha enrolado el Ourensano para disputar la Peugeot Rally Cup Ibérica en este 2023, después de disfrutar de la beca en 2022 de la Federación Gallega de Automovilismo con el M5, con el Citroën C3 M5, consiguiendo y cosechando unos magníficos resultados. Ahora, pues enrolado en otras líderes, en otras peleas, en el Campeonato Ibérico que se disputa en España y Portugal, y ha querido tomar la salida para evolucionar, para hacer kilómetros y para intentar buscar el mejor ritmo posible en el asfalto de Pontevedra y buscar así, bueno, pues un poquito las sensaciones de este coche de asfalto, puesto que van a tener que competir sobre la superficie aglomerada y tienen que buscar un poquito las sensaciones dentro de ese nuevo coche, de ese nuevo vehículo, de ese Peugeot 208 Rally 4, el Ourensano Pablo Blanco y su compañero Ian Quintana, que están ya afrontando esa parte del recorrido. Tenemos a otro de los importantes, a otro de los pontevedreses, a otro de los que nos gusta ver, Alfonso Pisco Ventín y Nuria González Pelotero y Noiriña, que está ahí en la salida con ese 205 Proto, campeonísimo de la montaña con los monoplazas de Yakar, ahora enrolado también en los Rally Mexico, la especialidad de una manera increíble. Bueno, a las cosas que tienen mucho que disfrutar dentro de este campeonato. Estamos con el Pablo Antón Quintana y vemos, como digo, en la salida a Pisco Ventín y a Noira González con su 205 Proto de Yakar, que bueno, pues han querido perderse el rally de casa para ellos, el rally de Pontevedra, en el que bueno, pues tienen muchas ganas de disfrutar y sobre todo muchas ganas de agradar al público sin presión y sin competitividad que
asesoran sin tener que exigirse el máximo. Mira, Miriam, ahí tenemos otro protagonista importante también, a Santi. Sí, a mí Pablo, Pisco, me recuerda mucho a Alex. Salvando las distancias, son pilotos que al final le pegan el toque. Lo mismo te hace una subida que un rally miss, que un rally, y todo ello lo hacen bien. Porque Pisco ha sido llegar a los rally miss y acostumbrarse rapidísimo, dar el 100% y demostrar que es un pilotazo. Se sube un coche de carrera y se sube un coche de rally y también demuestra lo bien que lo hace. O sea, es un pilotazo. Es un pilotazo con el que hay que sacar el sombrero en la montaña con los monoplazas, auténtico dominador de los carcross. Se ha metido en los rally mix y está dominando la especialidad. Pues diríamos que aplastantemente, aunque sus rivales intentan ponérselo lo más difícil posible. Y aquí tenemos a otro, no me quiero perder también la vuelta al campeonato gallego. Ahí lo tenemos en pantalla grande, de Manuel Fernández y de Alex Pid. Otrora con vehículos de super categoría, también el Rally Cup, con el Rally 4, Manuel Fernández y Alex Tid, que también no han querido perderse este Rally de Pontevedra. Veíamos a Pisco disfrutar con Noira a la derecha, con Nuria, cariñosamente, Noira González. Ahí los tenemos. Vaya espectáculo, vaya disfrute. Ahí tenemos la oportunidad de poder aprovechar cada metro de carretera para derrapar y para disfrutar como lo hace habitualmente con el monoplaza. Ahora con el proto de Yakar nos vamos con la imagen de nuestro compañero Jonathan. Ahí lo tenemos, vamos a verlo aparecer ofreciendo un buen espectáculo. Ahí tenemos derrapando, vamos a ver cómo hace la rotonda Pisco y Noira, cómo lo van a hacer de lado, espectacular. Qué bonito el disfrute, el espectáculo, qué bonita contribución que nos están ofreciendo Pisco y Noira en ese 205 pronto. Deseamos mucha suerte y que puedan disfrutar el rally de casa como se merecen la pareja pontevedresa. Y como decíamos, otro de los que estaban también en la línea de salida y que vemos ahí con el CTX Kit Car son Santi, Santiago Martínez y María Martínez, padre e hija también de Estrella de Guadestino Racing, habitualmente los trabajadores incansables detrás del telón, detrás del biombo, ¿no? Ayudando siempre a la familia Tino Racing a conseguir los mejores logros posibles, pero no han querido perderse el rally de casa, no han querido dejar pasar la oportunidad de estar en Pontevedra. Y ahí tenemos a Santi con el Z de Kit Car y a María en su segunda carrera. A su hija. Segunda carrera que, bueno, pues no hacen más que disfrutar del rally de Pontevedra y sobre todo pues llevarse una buena alegría a la hora de poder competir de la mejor manera posible con ese que también es una alegría de ver. Ojo, porque ya arrancan los pilotos de la TNC. Arrancó ya la salida, Rubén Lapenida tiene un botón con 208 R2, el líder hasta el momento después de la victoria cosechada en el Mariña Lucense. Y ahí tenemos ya también en ventanita, en la línea de salida, al que era líder hasta ahora, Marco Souto y Laila Porta, con Citroën C2R2, en este caso, Citroën, que bueno, pues el suyo tenía un accidente en el Mariño Lucense, no está reparado al 100% y utilizan pues otro Citroën en el C2, el de un buen amigo, el de su compañero de equipo Álvaro, que no ha dejado pasar la oportunidad de ceder de su parte para que Manu y Laila puedan estar en la salida del Rally de Pontevedra. Miren, eso sí es amistad, compañerismo y cariño por las carreras para que, bueno, pues un piloto le ceda su coche a su amigo para que pueda seguir peleando por victoria. Recordemos, accidente en el Mariña Lucense, pero en las dos primeras carreras, victoria y era el líder. Casi perdió el liderato con ese accidente en el Mariña Lucense, pero eran los líderes Manu Souto y Laila Porta. Miriam. La verdad es que amigos no, eso se puede decir ya más que amigos, porque que te dejen un coche para correr un rally
para que sigas adelante, porque vamos a decir que ellos no tenían pensado hacer todo el campeonato. Empezaron Coruña, creo que ganaron en Coruña, ¿verdad, Fran? Si no me equivoco. Ganaron en Noia también. La cosa se fue animando, entre unos y otros, pues los fueron animando. Y la verdad es que al final están ahí haciendo, si no todo, casi todo el campeonato. Sí, sí, y demostrando la competitividad, yo creo que tenemos que empezar a pensar y a, no a pensar, sino a contar en voz alta, a verbalizar. A verbalizar qué es lo que creemos que debe tener esta gente de los R2. Ahí tenemos al líder, al piloto de Sarria, en este caso con el 208 R2, a Rubén López y a Damián Autón. Y lo que decía es que yo creo que los jóvenes de la Top 10C que van con los R2, que se dejan un dinero, bien merecen al final de año el ganador se pueda subir en un M5. Yo creo que sería un justo premio para los pilotos de los R2, pilotos de los vehículos de más de 1.700 cúbicos, dos ruedas diferentes, que se juegan todo en cada especial cronometrado y nos hacen disfrutar de lo lindo, y además se meten muy, muy, muy arriba en la clasificación general. Yo creo que sería un justo premio para ellos el poder disfrutar de ese M5 el año que viene. No está reglamentado, sí sería justo y necesario que bueno, pues el ganador de esta Top 10C con un vehículo de R2 el año 2024 se subiese en un M5. Sería un premio más que espectacular para ellos. Y ahí tenemos a Souto y a Laila con el Citroën C2 de Álvaro, buscando ya los últimos metros del recorrido de este primer entrada del Rally de Pontevedra, primera también del día de hoy, en la que estamos viendo y disfrutando de los de la. Ya tenemos una imagen también a otro de las sorpresas, no diría que es una sorpresa, pero sí de las alegrías del campeonato, y es el número 28, el colonés Saúl Pensado y Luis Calviño con el 106 GTI, que bueno, pues tuvieron unas buenas actuaciones dentro del campeonato de lo que llevamos de certamen. No se han visto refrendadas como resultados, pero sí han demostrado pues competitividad, fiabilidad y rapidez, y bueno, pues a veces la suerte no te permite finalizar con un resultado acorde a lo que se merece muchas veces, pero han sido rápidos el equipo de Saúl Pensado y Luis Calviño, que tenemos ahí en la imagen, y vamos a ver los registros también al final del tramo que hemos entrado, mientras tenemos ya la línea de salida. Bueno, no puedo olvidar la suerte que se espera David Rivas y José Vieite, ¿no? David Rivas, que no ha empezado nada bien este campeonato, aunque sigue marcando buenos tiempos, no ha empezado con unos resultados acordes a su calidad de su competitividad. Esperemos a ver que aquí en Pontevedra pueda demostrar su valía y demostrarlo con un buen resultado. Y la línea de salida, tenemos a otro buen amigo, ahí lo tenemos, al hombre de Internor, Francisco Javier Villarzueiro, y Francisco Martínez con su Citroën Saxo, un buen amigo, patrocinador también Internor, el calor de Internor, patrocina esta retransmisión, Javi Sueiro, los quehaceres profesionales a un lado para disputar esta cuarta prueba puntual del campeonato gallego. Mucha suerte para ellos, que arrancan ya en este primer campo del día de hoy. Otro de los pilotos es el piloto del tipo 2 que estáis viendo en imágenes, siempre competitivo, siempre combativo también dentro de esa Pirelli Driver Autia Top 10C, la Pirelli Driver Autia
Top 10C, que es la destinada a vehículos de no más de 1.600 centímetros cúbicos y dos ruedas motrices. Y ahí tenemos a los pilotos de la escudería organizadora de Cocosta Teams and Senso, que querrán también demostrar que pueden ser profesionales de tierra y sobre todo pues marcar una de salida. Arranca ya Michael Mosquera y Luis Manuel Bouzas, y tenemos a Benny Puceiro y a Christopher Telmo, otro de los equipos de Rivadomia Miriam. Ahí los tenemos en pantalla grande con el Ford Fiesta R2, que bueno, pues también con muchas esperanzas puestas de hacerlo lo mejor posible dentro de las de la Top 10C, de la categoría jugada, como decía, para los 1.600, no más de 1.600 y dos ruedas motrices. Son un equipazo, Benny Christopher. La verdad es que no solo lo que corren, no solo lo que disfrutan, sino lo agradable que es el abrirnos la puerta en un control, lo bien que te atienden siempre. Son un equipazo que se merecen la mejor de las suertes. Pues la verdad es que sí, ahí tenemos en imagen, al calor de Internor, a Javi Sueiro con su Nexo, con su copiloto Frank Martínez, el calor de Internor, que patrocina esta retransmisión deportiva y que disfruta también de esta cuarta prueba puntual del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Javi Sueiro, el piloto de Internor con el Citroën Saxo, ahí lo tenemos afrontando los últimos metros de esta especial cronometrada, primera y única del día de hoy, para abrir boca en esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Quiero recordaros, de momento, tres pruebas disputadas. La cuarta es esta que estamos viviendo aquí en San Senso, este polígono industrial de Nantes, donde se celebra esta super especial que reúne a un montón de público agolpado, como podemos ver en las imágenes, que verdaderamente da gusto poder disfrutar de un rally espectacular como este, lleno de público también, ¿verdad, Miriam? No me escucha Miriam ahora, pero podemos ver en las imágenes que sí, que hay mucho público. Perdona, y que Frank. Perdona, Frank, que me estaban comentando aquí en el control que Santi y María, el equipo de Rivadumia, que nada más pasar el control en meta, pues nada, se les ha roto el motor, o sea que han tenido que abandonar ya. Justo exactamente igual que lo que le pasó el año pasado, o sea, exactamente igual. No, yo te voy a decir una cosa, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no me gustaba nada cómo sonaba ese coche en la rotonda, en la parte final, parecía que rateaba mucho, que no sonaba como tenía que sonar ese coche, pero claro, es una percepción muy que a lo mejor nada tiene que ver con la realidad, y ser oráculos de ningún tipo para aventurar ninguna cuestión de este tipo que no deseamos para nada, y que bueno, pues con esa rotura de motor lleva al traste con el primer día de competición. No sabemos si esa rotura de motor puede ser una rotura salvable y solucionable, pero si recordamos a todos los aficionados que la normativa en el Campeonato Gallego de Rallys en este 2023 permite reengancharse en la modalidad de Super Rally siempre que se abandone en la primera sección del rally. Esta lo es, la primera sección, el primer bucle, un solo tramo el primer día, con lo cual, si la avería mecánica no trasciende a males mayores, pues sí podremos contar con la participación del equipo de Rivadumia. Sí. No es posible reparar esa avería, muchos nos tememos que la participación de Santi y de María pues ha tocado o toca a su fin. Esperemos que pueda repararse y que puedan seguir disfrutando del rally, aunque con una penalización de 5 minutos por ese super rally que te acoges al Super Rally y que al final
Bueno, pues te aplican esa penalización por no completar el tramo cronometrado, pero por lo menos te permite disfrutar del rally en directo, ¿eh? En este caso, disfrutar un poquito de la competición y del rally de casa. Una lástima esa avería, una lástima esa rotura de motor de ZX Speed Car, y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver si la participación del equipo de Rebadumia se lleva a cabo en la segunda jornada de competición, o por el contrario, esa noticia nos lleva al abandono de la competición por parte del equipo de Rebadumia. Tenemos ya a más pilotos en la línea de salida dorsal número 39, Eduardo González e Iván López, otro de los copilotos, en este caso, que compite aquí en el rally de casa y que, bueno, pues seguramente tiene muchas esperanzas puestas en poder hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, pues en conseguir un buen resultado a bordo del Ford Fiesta R2. Y ya te voy diciendo que tenemos justo detrás ahora estás hablando de Iván, justo detrás de ellos ya tenemos aquí a Alejandro Fariña. Porque nosotros como personas que somos, también tenemos nuestros equipos favoritos y el Fari ya no es que sea un equipo favorito, sino es que es una de nuestras personas favoritas porque es una gran persona y por eso le tenemos ese gran aprecio, aparte de lo buen piloto que es, lógicamente, y es uno de nuestros equipos favoritos y se merece todo lo bueno que le pase a él y a todos, todo, pero a la buena gente, a las buenas personas se merecen que le sonría la vida y que le sonría la suerte también y que les acompañe en todo lo que hagan. El Fari, Alejandro Fariña, que bueno, pues afronta este rally de casa también, rally de Pontevedra, a bordo del Suzuki Swift, que bueno, pues ha querido competir dentro de la Pirelli Driver Altia Top Ten C con un vehículo de diferentes prestaciones y con Daniel Monteagudo a la derecha. El Fari, el hombre de Agronuma, el hombre de la Agrícola de Rebadumia, Agronuma, otro de los patrocinadores de esta retransmisión deportiva y muy agradecidos que tenemos que estarle a ese comercio de maquinaria agrícola que tiene todo para el campo y en el que, bueno, pues la atención personalizada de Alex y de su tío, pues los llevan a otro nivel. No solo te venden, sino que te asesoran y te ayudan. Buena gente, buenas personas y sobre todo colaboran con esta retransmisión deportiva Agronuma. El Fari, Alejandro Fariña, que está a punto de tomar la salida con ese dorsal número 40. Bueno, cariño, porque patrocinan el streaming. Pero no tiene nada que ver, lo quiero dejar claro, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, es una grandísima persona dentro o fuera de que patrocine o no este streaming. Evidentemente, nosotros necesitamos toda la ayuda del mundo para llevar a cabo esta retransmisión deportiva, que bueno, pues es complicado de llevar a cabo, pero eso no quita que las buenas personas hay que ponerlas en un pedestal y como tantos otros de los que hemos hablado, esta lo es, el Fari, Alejandro Fariña, cariñosamente le hemos puesto el Fari en recuerdo pues a esa célebre figura del cante y que bueno, pues cariñosamente queremos recordarla en la persona de Alejandro Fariña, que también se prodiga en el Rally Mix, ojo, porque para la salida. Bueno, pues si para la salida es mala noticia. Vamos a ver qué. Sí, no hemos visto ningún incidente en las cámaras que tenemos, ni en la de nuestro compañero Fer, ni en la de nuestro compañero Jonathan, que están ahí al pie del cañón cumpliendo impecablemente su cometido en esta retransmisión. Al igual que también quiero mandarle un saludo a nuestro realizador, a Samu, que está ahí
con los controles a los mandos del barco y que, bueno, pues tenemos que agradecer muy mucho su cometido, su labor y su profesionalidad también. Formamos entre todos el equipo Rally Streaming, emitimos.com. Noé, por favor. No te nos olvides de Noé. Y Noé, bueno, Noé también a los mandos. Y Diego, que no está, pero está, porque siempre está, aunque no pueda estar. Noé también a los mandos. Al final, un gran equipo de emitimos.com/Rally Streaming para. Bueno, poder y de Rally Streaming. Espera que te corte. Ah. De Rally Streaming, te olvidas de Estefanía, que hoy no está aquí, pero forma parte de nuestro equipo Rally Streaming. No te me olvides de ella, por favor. No nos olvidamos de nadie. Lo que pasa es que vamos contando poco a poco con el personal, Miriam. Como te decía, el trabajo impecable de Noé y de Diego también ahí, que bueno, es imposible que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues por Rally Streaming, tanto tú misma como Fanny, que hoy no ha podido estar, pero mañana estará con nosotros, como no podía ser de otra manera, también en este rally de Pontevedra, y pues intentando llevar las mejores imágenes posibles, como siempre lo hace, pues juntos formamos este dúo maquiavélico, diría yo, que nos permite llevaros a todos vosotros las imágenes del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Detienen la prueba. Ha volcado un coche, Fran. ¿Sí? No te puedo decir el número, pero sí que ha volcado un coche. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ver un poquito, porque el Fari está ahí parado y la cosa lo tendríamos ahí entre un puñado de pilotos, pero bueno, entendemos que tampoco ha sido demasiado grave, porque en este tramo cronometrado, grave, vamos, esto es una suposición personal, pero en este tramo cronometrado, gracias a Dios, no hay ningún barranco, no hay ningún, bueno, pues elemento que pueda pues de alguna manera, bueno, pues suponer un peligro alto, un riesgo alto de peligro en una competición en la que el motorsport es peligroso, siempre es peligroso, pero bueno, pues entendemos que este al tramo... Al parecer ha sido el número 37, Fran. 37, está... Licia Vieira. Licia Vieira y Dani Pérez. Pero tranquilidad, que están bien, o sea, no ha pasado nada. Pero bueno, que hay que retirar el, bueno, el vehículo. Pues estos son gajes del oficio en este caso y bueno, pues... Lo peor, o sea, aparte del golpe, que evidentemente nadie quiere que haya un golpe, pero a la peor parte se la llevan todos los coches que están aquí esperando la salida, porque evidentemente eso claro, pues al final les perjudica. Sí, sí, sí. Se enfrían los neumáticos, la temperatura es alta en esta época del año. Y el asfalto, bueno, pues requiere también de una alta temperatura para que los neumáticos sean efectivos, y el estar parado supone que los neumáticos se enfríen, y en esta primera parte, pues evidentemente los vehículos van a sufrir en sus prestaciones con los neumáticos fríos en este caso. Pero bueno, vamos a ver si mira, la cuestión no nos lleva... Tenemos aquí a Fari, que se ha bajado del coche, y le vamos a robar aquí un par de preguntillas, porque ya que se bajó pues del claro, coche, sí, está quitando el casco. Claro que sí, adelante, Miriam. Vamos a aprovechar este momento para hablar con Alejandro Pariña. Hola. Bueno, hola. Ale, ¿cómo estás, amigo? Que vaya fastidio, bueno, ¿no? La salida del tramo y nos encontramos con que hay un pequeño parón. Sí, parece ser que volcó Ulisia Velleira. Fastidiado está na salida para salir, pero bueno, peor foi o pelón que se saleu, é unha putada salirse xa no primer tramo. Pero bueno, esperemos que tanto el como o piloto estean ben e que poidan mañán reengancharse ao rally e disfrutar da carreira. Esperemos que sí. Bueno, para ti, Ale, que lo decíamos antes, supongo que con mucha ilusión también afrontando esta prueba de casa, ¿no? Esta prueba en la que sales con el Suzuki y que, bueno, pues le tienes mucha ilusión puesta en la competición en esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego.
Sí, teño ilusión porque o Rally da Casa vou cun gran amigo ao lado que levaba 12 anos sin correr e facía moita ilusión pois volverlo a subir a un coche que é David Troncoso e bueno vou no tomar como a edición pasada en un determinado rally sin levar sustos e poder celebrarlo con todos debo yo a moita xente non? Que me axuda todo o ano e quero celebrarlo con eles vamos sin asumir riesgos, vamos disfrutar da carreira, o coche o ano pasado deixou-nos disfrutar o rally ás mil maravillas e vamos intentar que este ano se iguale e se repita. Mandarlle tamén moito ánimo a Alberto, o copiloto que veu comigo o ano pasado, que, bueno, desgraciadamente fai 15 días faleceulle súa nai e, bueno, está pasando un mal momento. Pues la verdad es que le mandamos todo el ánimo para Alberto en estos duros momentos y esperemos que bueno, pues ese trance se pueda pasar de la Teño mejor que manera posible. deixarvos que teño que salir, ¿vale? Vale, venga, Gracias, un suerte. saludo, chao, chao. Chao, chao. Esto ha sido un atraquillo que le hemos hecho aquí Bueno, al Fari. pues nosotros que tenemos, lo decía antes, miren, y déjame contarlo de nuevo, tenemos un gran equipo aquí, que es el de Mitimos.com, y nuestro cámara Fer se ha descolgado la cámara, así, pero como suena, y directamente se ha echado a andar, ha bajado por donde estaba la rotonda, se ha metido por el túnel, porque lo estábamos viendo en el previo, en la cámara, en la imagen previa, y se ha marchado a donde volcó Lisi a Vieira, que es en la zona de tierra previa a la entrada del túnel en este tramo, y está ofreciéndonos en directo la imagen del vuelco de Lisi a Vieira del coche. Bueno, pues volcado y parado en un lado de la carretera en esa zona donde, bueno, pues se accede en una pequeña zona de tierra al túnel en el que accedes ya a la segunda rotonda. Para todos los aficionados y todos los pilotos o todos los seguidores que conozcáis este tramo, pues en esa zona, en esa bajada con esa zona de tierra, pues ahí es donde volcaba Lisi a Vieira y donde estáis viendo en directo, gracias a nuestro cámara Fer, esa imagen del tramo parado y el coche volcado. En ventanita tenemos a Alejandro Fariña, que bueno, pues ya le han dado el ok para que pueda arrancar. Tenemos que ver si pues el coche de Lisi no molesta en demasía. Vemos desde aquí en la imagen que estamos viendo que bueno, pues tiene una rueda echada para atrás, la rueda delantera izquierda que está bueno, pues bastante desplazada y que bueno, pues el capó abierto, estamos viendo un poco, están viendo un poquito los daños que se han producido en ese vuelco, en ese accidente, con consecuencias bueno, pues no físicas, sino mecánicas en este caso, y vemos cómo el siguiente de los pilotos que transita por el tramo ha tenido que pasar, bueno, se ha encontrado el coche ya allí. Parado y dorsal 38 y dorsal 39, José Manuel Pazos y Eduardo González, con los dos con Ford Fiesta, pues han tenido que bueno, pues, esperar allí a que se quitase ese coche. Ya vuelve Fer a la carrera con la cámara, lo estamos viendo en el previo. Dentro de estas multipantallas que tenemos, con lo cual, en cuanto los coches lleguen al control de stop, tanto los vehículos que se han quedado ahí bloqueados, puesto que bueno, pues era Lisi Villera el que volcaba, con lo cual José Manuel Pazos y Eduardo González se han quedado bloqueados y no han podido pues competir en esta especial, se les adjudicará uno de los tiempos a criterio de los comisarios deportivos y está ya a puntito de salir en cuanto los vehículos que se han quedado bloqueados lleguen a ese control de stop. Se dará orden por parte de dirección de carrera, que tenemos que decirlo así, dirección de carrera es un poco la que dirige pues los vestigios de la prueba y en este caso pues está al frente de dirección de carrera uno de los hombres de moda. Diría yo, el presidente de la escudería
Ourense, el tan querido Jano Fraga, que bueno, pues está al mando en dirección de carrera y que ha de gestionar, como vemos ahí ahora mismo, el paso de los pilotos con el tramo neutralizado y, como digo, ha de gestionar, han de bueno, pues cuadrar junto con los comisarios deportivos ese tiempo que se les adjudicará a estos dos vehículos y a partir de aquí pues ya toman la salida el resto de pilotos, comenzando por Alejandro Fariña, que ya lo tenemos ahí en la línea de salida esperando un poquito justo a que el último de los dos vehículos que se ha quedado ahí pillado con el vuelco de Lisi a Villera, el último de los dos Ford Fiestas, en este caso, pues Eduardo González y Iván López, pues puedan llegar a ese control stop y dar la salida de nuevo al resto de participantes, comenzando con el dorsal número 40, con el Fari, con Alejandro Fariña, el hombre de Rivadumia, el hombre de Agronuma, que lo tenemos ahí ya con su copiloto David Monteagudo Troncoso, un buen amigo, como él decía, que llevaba 12 años sin competir con él y que, bueno, pues han tenido la oportunidad de volver a reunirse en torno a una mecánica de competición para salir en el rally de casa. Ahí lo tenemos, Agronuma, dorsal número 40, ya preparado para tomar la salida en cuanto se restablezca la competición por ese vuelco con consecuencias mecánicas, pero no físicas, gracias a Dios, de Lisi a Villeira, que, bueno, pues perdió el control de su vehículo y pues volcaba en esa parte anterior al acceso al túnel de entrada a esta segunda zona del circuito, esta parte final ya de este tramo cronometrado. Ya tenemos a Alex Fariña, al Fari, preparado para tomar la salida en breve y se reiniciará la carrera y mientras tanto tengo que pegarle un repasito a los tiempos para que sepáis un poco cómo está todo. En este caso, el scratch en este tramo ha sido para Víctor Senra y David Vázquez, 2:39.0 para los hombres del Citroën C3 World Rally Car. Segundo ha sido Meira y Avelino a 2 segundos y 8 décimas. Tercero, Alexis Vieitez a 6.7 con Cristian a la derecha y el Nissan Micra N5 marcado el tercer mejor tiempo. Tiempazo para el pontevedrés y bueno, pues tercer mejor tiempo en esta especial cronometrada a 6.7. Cuarto ha sido Luis Vilariño con el Hyundai, con Quique Velasco a la derecha a 6.9, a 206 milésimas de Alexis Vieitez. Quinto ha sido Jorge Pérez con Miriam Ver, el Suzuki N5 a 8.7 de Senra y a 1.7 de Vilariño. Sexto ha sido Celestino y Jorge Iglesias, 2:48.0 a 8.9 de Víctor Senra, a 246 milésimas también de Jorge Pérez. Todo muy parejo en un tramo corto, un tramo de 4 kilómetros y 210 metros de longitud. Séptimo ha sido Tinín y Bárbara a 9.4 de Víctor Senra, que ha marcado el scratch, y a 453 milésimas, menos de medio segundo de distancia de su padre y su tío, de Tino y de Jorge. Octavo ha sido Marcos Maceiras y Sergio Iglesias, 2:50.1 para el de Kuntis, a 11.1 de Víctor Senra y a 1.7 de su predecesor, de Tinín y Bárbara. Noveno ha sido Javier Ramos y José Pintor, 2:51.0 a 11.9 del scratch y a 870 milésimas de la octava posición. Y décimo, cerrando el top ten, Josito Lamela y José Ángel Fente, 2:51.4 para el hombre del Skoda, a 12.4 del scratch y a 432 milésimas de Ramos y Pintor. Esos son los 10 primeros de la clasificación general. Nos vamos, mientras que no toma la salida el Fari, a repasar también el supercampeonato R5 Recalvi, que está encabezado por Alberto Meira y Abelino Martínez, seguido de Luis Vilariño a 4.1 y Quique Velasco a la derecha del Hyundai. Javier Ramos y José Pintor son terceros hasta el momento a 9.1 de Meira. El cuarto
Mejor tiempo dentro de ese supercampeonato R5 es para José Carlos Lorenzo y Dani Chávez con el Ford Fiesta de Coca Rally Rent. 2:52.8 para los del Ford Fiesta a 10.9 de Meira. Y el quinto registro en el supercampeonato R5 es para Antón Pérez Orozco y Manuel Rego a 16.2 de Alberto Meira. Eso en lo que al supercampeonato R5 se refiere. La top 10 A, de la misma manera que el supercampeonato R5, la top 10 B, que es para los vehículos N5, está liderada por Alexis Vieitiz y Cristian Álvarez, 2:45.7. Jorge Pérez es segundo con Miriam Vera y el Suzuki a 1.9. Ahí vemos el coche de Alicia Vieira siendo retirado por la grúa del tramo cronometrado, apartándolo ya de ese tramo cronometrado y dejando sitio. Bueno, pues, parece ser que no tiene tampoco demasiada. Sí tiene avería, no parece, pero sí lo tiene. Sí tiene un golpe curioso con el puente torcido, la rueda arrancada. Bueno, pues lástima de Alicia Vieira. Decíamos, Pirelli Driver Audi Totem B, Alexis y Cristian lideran. Jorge Pérez y Miriam Vera son segundos a 1.9. Tino y Jorge son terceros a 2.2. Tini y Bárbara son cuartos a 2.6. Marcos y Sergio son quintos a 4.3. José Lamela y José Ángel Fentes sextos a 5.6. Después ya están Pablo Blanco y Manuel Fernández en la séptima y octava posición, siendo novenos y décimos el Mitsubishi de Jaime Castro y Manuel Raído. Y la décima posición es para Santi Martínez y María Martínez, que con esa rotura de motor muchos nos tememos que van a tener que decir adiós a la prueba. Esperemos que no sea así. Eso dentro de la Top 10 C, la Top 10 B, perdón, la Top 10 C, Pirelli Driver Autia Top 10 C. Scratch para Raúl Martínez y Bruno Pérez con el Citroën C2, 2:57.3 para el equipo del Citroën. Segundo, a 467 milésimas, Manu Souto y Laila Porta, menos de medio segundo. Terceros en los líderes hasta el momento de la Top 10 C, el sarriano Rubén López y su copiloto Damián Autón con 208 R2, a 3 segundos de Raúl Martínez y a 2.5 de Manu Souto. Cuarto es el equipo de Rivadumia, Beni Puceiro y Christopher Telmo a 3.7 del Scratch. Quinto es David Rivas y José Vieitiz a 4.5 del mejor tiempo marcado por Raúl Martínez. Sexto es Saúl Pensado y Luis Calviño con el 106 a 4.9. Séptimo es Miguel Ángel Cairo y Alex Hermida a 11.3. Octavo es el hombre de Internor, Javi Sueiro, y su copiloto Fran Martínez a 12.2. Y novenos y décimos son Michael Mosquera y Tito Moure a 14.7 y 20.2, respectivamente, en lo que a la Top 10 se refiere. Top 10 C, Pirelli Driver Audi Top 10 C, copa destinada a los vehículos de dos ruedas motrices y menos de 1.600 centímetros cúbicos. Dentro de los N5, de la Gara N5, Alexis y Cristian lideran, Jorge Pérez y Miriam son segundos a 1.9, Tino y Jorge terceros a 2.2, Tinín y Bárbara cuartos a 2.6, Marcos Mateiras y Sergio quintos a 4.3, y el líder hasta el momento del certamen, Josito Lamela y José Ángel Fente, quintos a 5.6 en este primer tramo cronometrado del día. Y no tenemos más registros, puesto que la Pirelli AMF, el volante FGA, la PXP y el Criterium Recalvi no han tomado la salida todavía. Como podéis ver en imagen, el Peugeot 206 de Licia Vieira, que ha sido el que ha provocado un poquito pues este parón dentro de la competición. Y en ventanita lo tenéis, en pantalla grande tenéis al hombre de Agronuma, al dorsal número 40, que está preparado para tomar la salida en cuanto se restablezca la competición, en cuanto
se asegure Miriam que todo está en perfecto estado de revista para poder volver a disputar el tramo cronometrado, que todavía quedan muchos pilotos por afrontarlo, entre ellos el, como digo, Alejandro Fariña 2 al 40 y los últimos de la Top 10C. Después quedan toda la Pirelli AMF, queda todo el volante FGA, queda todo el Criterium Recalvi y los pilotos que compiten fuera de cualquiera de los apartados de estas copas promocionales del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto 2023, que estamos viviendo en directo aquí en Rally Streaming, aquí en Emitimos. Miriam. Pues esperando aquí que se restablezca la carrera, que todos vuelvan a salir ya con normalidad. Estaba saliendo uno de los coches de seguridad para ver que todo estuviera de manera correcta y poder dar el ok, porque no solo es retirar el coche, sino es que ahora la gente que se ha movido es que vuelva a su sitio o que salga de medio del tramo, porque eso es otro peligro que la gente no contempla y que todos deberíamos ser un poquito más conscientes cuando pasa esto en un tramo. El tramo no está neutralizado, por lo tanto no es conveniente estar circulando por el tramo como si lo estuviese. Sí, buena recomendación la que haces. Al final, bueno, pues es un poco eso, ¿no? Que todo el mundo tenga la precaución necesaria para que, bueno, pues esto se pueda restablecer y sobre todo que no se, que no anden circulando por el tramo, porque es importante en este caso que la seguridad se restablezca y que se pueda volver a dar salida a los vehículos de competición que quedan desde el número 40 en adelante. Con lo cual, Miriam, esa recomendación más que acertada para que el público no invada la carretera y sobre todo pues ser prudentes a la hora de que, bueno, pues la normalidad se tiene que restablecer. Claro, es que luego nos quejamos de que pasan cosas, de que nos damos sustos, ¿sabes? Y gracias a Dios que solo son sustos, porque hace un momentito bajaba un papá con un niño pequeñito porque se había parado el tramo. O sea, que hay que tener un poquito de cuidadito con este tipo de cosas. Pues hay que ser conscientes de que el motorsport es peligroso y no tenemos que complicarlo más. No tenemos que hacerlo un poco más difícil y sobre todo poner en riesgo ni la seguridad de la prueba ni la de uno mismo, que es importante tenerlo en cuenta. Yo también quería, ahora que tenemos aquí este parón, es darle las gracias al equipo de Cronos, de Cronos Team, que son los que, pues tengo suerte y que me toca así alguna vez que otra con ellos, y quería darle las gracias porque no solo me han dado agua, que majísimos ellos, sino que además, como han visto aquí un poco ya de llevar un rato, pues hasta me han traído una silla y todo. O sea que les quiero dar las gracias, porque si el año pasado me taparon de la lluvia, que sí, fue, señora, muy importante, que Silvia me puso aquí un toldo, que estoy debajo del mismo sitio, pero gracias a Dios sin toldo, este año pues me han traído una silla y me han dado agua. O sea que al final son mis salvadores del Rally de Pontevedra. Sí, sí. ¿Cuánto de importante es los equipos de cronometraje en las pruebas? Y en este caso, Cronos Team, con Silvia Costilla Valde al mando de ese Cronos Team, completando las comunicaciones de la competición, que son indispensables para el transcurrir de la misma. Gracias a que ellos hacen su trabajo impecablemente, pues podemos tener los registros de los pilotos y la página de tiempos puede tener esos registros para mostrárnoslos a todos, y sobre todo, pues bueno, queda registro hecho ya de los pilotos a la hora de competir en las especiales cronometradas. Con lo cual, enhorabuena tanto a Cronos Team como al resto de equipos de cronometraje que están en los tramos cronometrados. Hoy solo Cronos Team, pero mañana en el grueso de la prueba pues habrá varios equipos, que no solo Cronos Team, sino más equipos de cronometraje que ayudan a esta escudería Congostra a llevar a cabo este rally, este quinta edición del recuperado Rally de Pontevedra. Ese rally que, bueno, pues otrora se disputaba por las localidades
de Cambados y que, bueno, pues ahora trasladado al centro neurálgico de Sanxenxo, tiene su base en Sanxenxo, su asistencia, su parque de trabajo en Porto Novo, con lo cual las localidades veraniegas por excelencia, pues que son la base del rally, que son, bueno, pues la parte fuerte, digamos así, de esta prueba que, recuperada por la escudería Congostra Team Sanxenxo, forma parte del campeonato desde hace unos años, tres con este en concreto, y que, bueno, pues a nosotros nos alegra mucho que ese rally se haya recuperado para el campeonato gallego de rallies, que buena falta hace un rally aquí y que, como se puede comprobar y ver, pues realmente goza de una gran aceptación, no solo por parte de las instituciones, sino por parte del público también, que acude en masa, llueva, nieve o haga todo el calor del mundo, para ver y disfrutar de esta prueba, de esta competición automovilística, en esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rally. Silvia con el silbato, indicando ya que todo se va a poner en marcha, con lo cual vuelve la normalidad a esta prueba y continuamos ya con este normal discurrir del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto, con este rally de Pontevedra, que los el accidente de Elisa Villeira pues nos ha tenido aquí un ratito entretenidos, pero que ya tenemos la salida del dorsal número 40, ya ha salido el far y ya tenemos la salida del dorsal número 40 con ese Suzuki que arranca ya y que, bueno, pues busca esos primeros metros, busca esas primeras sensaciones dentro de esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Se reanuda la carrera con el inicio dorsal número 40 de Escuaces, Tino Racing, Alejandro Fariña, David Monteagudo con el Suzuki Swift Sport dentro de la Pirelli Driver Austria Totten C Driver, otro de los patrocinadores, al igual que Nissan Grupo Rofer, que nos permite disfrutar de los vehículos de la marca, que yo tengo que decir, Miriam, y esto es una opinión muy personal, que para mí Nissan era una de las marcas que siempre pues había que tener en cuenta por un poquito esa fiabilidad que demuestran y que están en el ranking de las primeras en averías, en pocas averías o ninguna averías dentro de los coches más fiables en ese ranking, en la parte alta, muy alta está Nissan, y que gracias al grupo Rofer pues nos permiten disfrutar de unos fantásticos vehículos como el que hemos traído aquí, un Nissan Qashqai con el e-Power, ¿no? Con ese extra de potencia, un Nissan Qashqai con motor eléctrico, que, bueno, pues motor híbrido, gasolina y eléctrico, que permite con la etiqueta Eco entrar en todas las ciudades y que no deja de, bueno, pues sorprendernos por su comodidad, sus prestaciones y su aspecto deportivo. Yo quiero animar a todos a que, bueno, pues se acerquen a los concesionarios del grupo Rofer en Pontevedra, en Vigo y en Ourense para probar esos Nissan y poder disfrutar de primera mano de un Nissan Qashqai, de un Nissan Juke con la modernísima tecnología e-Power, que además pues vienen súper equipados y, bueno, pues seguro que les van a sorprender como nos han sorprendido a nosotros y como, bueno, pues los estamos disfrutando para trasladarnos y para poder recorrer los kilómetros que hay que hacer en una retransmisión deportiva en unos maravillosos Nissan del grupo Rofer, Nissan en Vigo, Rofer Ourense y el concesionario Nissan de Pontevedra también pertenecientes, Roypesa pertenecientes al grupo Rofer. La carrera lanzada tenemos a Alejandro Fariña, a la línea de salida ya para 2 al 43, el Fran Abalo y Joel Souto con el 206 que arrancan ya, dorsal número 44, Antonio Bermúdez y Jorge Rodiño con el 205 F2000,
el tramo cronometrado que se está disputando. Ahí tenemos al Pablo Molede y a Jacob Kirchner, 205, también afrontando esa parte final del recorrido. Se reanuda la carrera. Buena noticia, Miriam, para todos los aficionados que están sufriendo un calor incesante, pero que están disfrutando de un bonito espectáculo. Pues sí, por fin tenemos la carrera reanudada, que es lo que queremos, que todo siga con normalidad. Esperemos que ahora sí, hasta el final de los coches que van a salir hasta el tramo. Y que todo fluya con normalidad, que los pilotos, bueno, ya llevan aquí un rato parados y ya estaban un poquito con caras de agobio, deseando salir, y ya se les empieza a ver como más relajados. Sí, señor, pues es una situación que no les gusta nada a los pilotos, que estar ahí esperando, a que se reanude la prueba es una situación incómoda para ellos, puesto que, bueno, pues venían mentalizados de que ibas a arrancar y de repente te hacen un parón que te hace por las ruedas frías, que te hace, desconcentrarte, y después para volver a coger un poco el punto es un poquillo más complicado para todos. Otro de los pilotos históricos dentro de Galicia, mientras estamos viendo al dorsal 42, Javi Lois y Manuel Madaleno con el Citroën Saxo, es este hombre que tenemos en la línea de salida, en la ventanita inferior de la parte derecha. Tenemos otro histórico del automovilismo deportivo, Roberto Torres con el Renault Clio y Esteban Rey con el dorsal número 45, fuera de las copas de promoción, pero dentro del certamen autonómico con ese dorsal número 45, al igual que otro de los hombres que participan en este rally de Pontevedra, Óscar Pérez y David Rial con el Lancer Evo 9, otro de los vehículos que nos evoca a tiempos pasados, un coche que, bueno, pues hasta hace bien poquito era de Abel Pampillón, y con esa nueva compra el piloto pontevedrés, bueno, pues está ya ultimando los preparativos para poder afrontar pues el campeonato gallego con un Lancer Evo 10, ex Luis Vilariño, el Lancer Evo 9, ahora en manos de Oscar Pérez y David Rial, afrontando ya los primeros kilómetros, los primeros metros de esta primera especial del día de hoy, esta primera especial del Rally de Pontevedra, cuarta prueba puntual para el Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Ahí tenemos en la línea de salida al primero, al líder de la Pirelli AMF. Ojo, porque esta copa también se presume, se prevé que tiene un premio final importante. Hasta el momento, por lo que podemos conocer, es un N5 para 2024. Dorsal número 47, Marcos Rodríguez San Román, Marquito San Román. Y nuestro querido Unai Conde Drácula García, nuestro Unai Conde, al que tenemos que felicitar, porque hoy, precisamente hoy, está de cumpleaños el copiloto de Marco Rodríguez San Román, el hombre que va a la derecha en ese Citroën C2, y que hoy pues está de cumpleaños, está de celebración, y qué mejor manera para celebrarlo que disputar una prueba deportiva automovilística, la cuarta prueba puntual para el gallego, el Rally de Pontevedra, una prueba en la que están encuadrados dentro de la Pirelli AMF y en la que son los líderes del certamen, después de tres pruebas puntuales disputadas y con la última victoria en el bolsillo, la de el Rally Mariña Lucense. Bueno, vemos dos imágenes que nos llaman la atención. Se para el dorsal número 43, Fran Avalo y Joel Souto se agachan a ver qué es lo que pasa en el vehículo, mientras vemos en la ventanita pequeña a Roberto Torres con el Renault Clio, también parado en la especial cronometrada. Entendemos que con una avería, con un problema de mecánico que le impide continuar. Arranca San Román, ya lo vemos ahí,
en imagen. Y el siguiente que tenemos en la vista previa nuestra, a ver si podemos poner en la ventanita a las hombres de la salida, es otro de los que pelea por la AMF, es Pampillón, que bueno, pues está segundo dentro de la AMF, Juan Carlos Pampillón y Alex Sampaio, lo tenemos ahí en la ventanita, mientras que tenemos, como digo, esa avería de Roberto Torres, que está parado en una zona del tramo en la que, bueno, pues no tiene, no reviste ningún problema para los participantes. Reemprende la marcha el piloto del 206, reemprende la marcha el hombre de Desguaces Team Racing, Fran Avalo y Joel Souto con el 206, aunque de manera muy lenta. Y estamos viendo en la salida que arranca Pampillón, mientras estamos viendo también en pantalla grande que el Lancer 9 de Oscar Pérez y David Rial completa los últimos metros, la última parte del recorrido. Vamos a ver qué pasa con estos hombres. Ya vemos allá al fondo a Marco Rodríguez San Román y Jonay Conde, y tenemos en la pantalla grande a Fran Avalo con un ruido, una rumorosidad en ese vehículo que no le va a permitir cosechar un buen registro, pero que esperemos que sí le permita finalizar la especie cronometrada y reparar para salir mañana con el máximo de fuerzas posible. Mientras estamos muy pendientes ya del dorsal 49 que arranca, va a arrancar en estos instantes Álvaro Pérez Abeijón y Mónica Álvarez en los de Noya, y tenemos ya entramos al líder de la AMF, a Marquito San Román y a Unai Feliz Cumpleaños Conte, que lideran con la AMF y que están completando ya esa primera parte del recorrido. Ya la... Dime. Esperemos, Frank, que ahora no le estorbe a Unai, a Marcos y a Unai, Fran Avalo. Nada, nada, no, ya está fuera del tramo Fran Avalo, ya se completó la parte, circulaba al ritmo lento, pero no, en ningún caso fue problema para ninguno de los participantes, y ya está fuera de la especial cronometrada, ya lo hemos visto pasar por la última parte del recorrido, con lo cual aquí, bueno, pues tampoco hay ningún motivo para estorbar, puesto que el doble carril... En la mayoría sí, bueno, de los casos. Sí, bueno, en cierto modo, porque tú lo ves parado, ¿sabes? Y aunque lo esquives, no es lo mismo que no ver nada. Sí, pero bueno, no estaba parado en una zona complicada, al contrario, estaba arrimado a la derecha y no existía ningún problema para ninguno de los pilotos, con lo cual ha reprendido la marcha y ha finalizado esta especial cronometrada de la mejor manera posible. Siguen arrancando vehículos de la AMF. Ha arrancado Marco Lorenzo y Diego Gil con el Peugeot 106, dorsal número 50. Ya tenemos a Pampi y a Ale Sampaio en el dorsal 48, completando esta especial en esa parte intermedia. Se acercan ya a la parte final del recorrido, donde veremos en nuestra cámara, en la cámara Jonathan, esa imagen que ya tenemos ahí en pantalla, afrontando la última parte, esta última rotonda con esa ascensión, esa curva derecha y los últimos metros en una izquierda larga que nos llevará hacia una derecha de la línea de meta. Pampillón ya en la parte final, Álvaro Pérez Abeijón y Mónica Álvarez completando ya esa parte intermedia del recorrido, y en la salida otro de los pilotos de casa, el de Caldas de Reis, arranca ya con su Peugeot 205 Rally a Dani Álvarez y Adrián Vázquez Búa, los de Caldas, que intentan también buscar el mejor resultado posible. Van a ser un duro hueso que roer en este Rally de Pontevedra, lo son en todas las pruebas en las que compiten, aquí más corriendo en casa, con la afición pendiente de ellos y con muchísimas ganas de conseguir el mejor de los resultados. Como viene Álvaro Pérez Abejón derrapando sobre las ruedas de su pequeño Peugeot 106, afrontando de manera veloz esta última parte del recorrido, ojito al tiempo de Álvaro Pérez Abeijón, porque me ha gustado mucho su performance en este trozo del recorrido, y veremos a ver cuál es el registro de los coruñeses, del de Boiro, del de Noya, que bueno, pues afrontan
esta cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Ya salió el piloto del 205 Rally. También tenemos a la línea de salida a Jacobo Segade y a Raquel Rodríguez Triñanes. Salió David Amenedo y Antía García. Y tenemos ya en imagen a Marco Lorenzo y a Diego Gil consumiendo la última parte del recorrido. Estamos muy pendientes de los tiempos. Ya tenemos el registro de los tres primeros y lo que te decía Miriam, las sensaciones que dejan a primera vista las cámaras de nuestros equipos, tanto de Fer como de Jonathan, era la rapidez sumada a la espectacularidad de Álvaro Pérez y Mónica Álvarez, que marcan el mejor registro hasta el momento en los hombres de la Pirelli AMF con 2:56.7. Marco Rodríguez San Román y Unai, feliz cumpleaños Conde Drácula García, 2:57.2 para ellos, 497 milésimas de Álvaro Pérez, menos de medio segundo de diferencia entre los el equipo del Peugeot 106 y el equipo del Citroën C2. Ahí tenemos a Dani Álvarez afrontando la última parte del recorrido también, y Pampillón y Sampaio han sido terceros a 2.8 de momento, muy pendientes del registro de Dani Álvarez. Vamos a ver qué es lo que hace el de Caldas también, muy pendientes de su tiempo. Ahí lo tenemos en la parte final del recorrido afrontando esta última rotonda. Cómo nos gusta ver ese público de fondo, cómo nos gusta ver que la gente está disfrutando con el Rally de Pontevedra, que lo están viviendo, que están viviendo una jornada de competición sin el líquido elemento haciendo acto de presencia como los últimos años, sí, una jornada de competición climatológicamente hablando pues fantástica, como tiene que ser en este inicio del verano, aunque no sea la estación en la que estamos, sí es la sensación que tenemos, miren, ese inicio del verano que parece que tarda, pero que está llegando. Sí, la verdad es que, bueno, no nos podemos quejar este año porque ha llovido 3 días y no es lo normal aquí. No, las 2 últimas semanas yo creo que han sido la parte más dura, por decirlo de alguna manera, porque el resto ha sido bastante, bastante bueno. Y vamos a ver si ahora se conserva, y así no, mejor que así, para poder empezar el verano, poder ir a la playa y poder disfrutar de las maravillosas playas que tenemos aquí en Galicia. Desde luego que sí, que es lo que nos falta. Ahí tenemos dorsal 52, David Amenedo, Antía García, Peugeot 206. Ya tenemos en la parte alta Jacobo Segade y a Raqueliña Triñanes con el Peugeot 106. Otro que se apunta a un bombardeo, da igual subirse en el 106 con Jacobo, da igual subirse en el Suzuki de la Copa para pelear por la Copa Suzuki Swift a nivel nacional. Es copiloto que asume todos los retos posibles y que ha decidido subirse con Jacobo Segade en el Peugeot 106 para afrontar esta cuarta prueba puntuable del Rally de Pontevedra, que estamos contando en directo aquí en el Rally Streaming en YouTube, que os podéis suscribir si queréis a nuestro canal para que os lleguen las notificaciones, le dais a activar la campanita para que os lleguen esas notificaciones cuando estamos en directo y así no os vais a perder la transmisión de estas pruebas del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, al igual que en el canal de YouTube de Emitimos, que crece una maravilla y una barbaridad también con estas retransmisiones deportivas del automovilismo gallego que estamos llevando a cabo, la cuarta de este año de 10 previstas hasta el momento. Estamos disfrutándolos y estamos comentándolos aquí con todos vosotros, y sobre todo estamos obteniendo las mejores imágenes, las impresiones de todos los pilotos, y mañana tendremos pues mucho rally por delante con la transmisión de varias especiales cronometradas, con algunos reportajes también que tenemos preparados ahí, que hemos grabado en el día de hoy. Tendremos también entrevistas con los principales protagonistas. En definitiva, os contaremos todo lo que está pasando en el automovilismo deportivo de Galicia, en la especialidad de rallies, en este Campeonato Gallego de Rallys 2023 que estamos viviendo y que estamos disfrutando en las redes sociales y que os estamos llevando a vuestros dispositivos para que no tengáis nada más que sentaros
delante del teléfono móvil, de la tablet, de la Smart TV, del ordenador, y disfrutar de todo lo que tenemos aquí automovilísticamente hablando. Línea de salida ya, dorsal 58, Juan Gabriel Fernández, David Rey Antón, con ese 206 XS, preparados ya para tomar la salida, y mientras tanto, afrontando ya esta parte del recorrido dorsal número 55, Francisco Tubío, Manuel Esteves con el Citroën Saxo, dentro del paraguas de la escudería Berberecho, la escudería noyense, que acoge también a varios pilotos en este rally de Pontevedra, acogiéndolos, como digo, compitiendo bajo el paraguas de la escudería organizadora del rally de Noya. Tenemos a Francisco Tubío y a Manuel Estevez preparados ya para salir, dorsal 58. Ahí tenemos en la ventanita también al hombre de la escudería Surco, otro de los amigos que nos gusta saludar, a Kevin y a Cristina, Kevin Rodríguez de la Santísima Trinidad. Ahí los tenemos con el Peugeot 106, escudería Surco, con Cristina Otero a la derecha, buscando también dar un buen espectáculo, divertirse y disfrutar con ese Peugeot 106 de color azul, y afrontando ya la parte final del recorrido, ese cruce en izquierdas con la bajada, otro cruce en derechas, la rotonda en la que hay que dar toda la vuelta para ascender en la parte final a esa rampa que nos lleva a un par de curvas más, una de derechas, una de izquierdas y otra de derechas, en la que se pone punto y final a la prueba en el día de hoy. Kevin y Cristina, que están a punto de finalizar esta especial cronometrada, con lo cual les deseamos mucha suerte también para los pilotos de la escudería Surco, y deseamos que disfruten de este rally de Pontevedra. Más pilotos en la línea de salida, tenemos a Luis David Torres y a José Francisco Luque en la línea de salida, mientras vemos en pantalla grande a Enrique Russo y a Sheila García con el Peugeot 206, otros de los pilotos con competidores dentro de la Pirelli AMF, un buen pelotón de pilotos de la AMF Miriam, en esta copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos de la marca italiana Pirelli para Galicia, AMF Motorsport, en la que, bueno, pues siempre hay un buen número de pilotos intentando pelear, luchar y competir por esas posiciones de privilegio en la copa, una de las más interesantes del campeonato gallego. No nos escucha Miriam. Sí que te escucho. Seguramente. Era que tenía el micro apagado, porque si no aquí hay mucho ruido y se mete demasiado, claro, dentro del directo. Te decía que todas las copas tienen emoción, porque tenemos la suerte de que en todas hay, cada una de ellas hay lucha, y eso al final hace que te apetezca quedarte a ver no solo los primeros, y eso está bien. Pero bueno, yo creo que esta en especial es la que más lucha tiene, y una de las copas favoritas de la gente. Pues la verdad es que sí, una de las copas favoritas de la gente, y una de las copas que tiene un premio de los que hace rintintín, un premio final en el que, bueno, pues el vencedor presumiblemente competirá con un N5 en la temporada 2024, como lo hizo con su victoria en 2022, y lo está haciendo en este 2023 Marcos Maceiras y Sergio Otero, a bordo del Nissan Micra N5, uno de los pilotos becados por la Federación Gallega de Automovilismo. Mientras vemos a los pilotos del campeonato tomar la salida y afrontar la parte del recorrido como buenamente pueden, como veis ahora, Ancho Silva y Sheila Lestón con ese Citroën Saxo, quiero comentaros y quiero volver a repetir que los tiempos de este tramo cronometrado en cuanto a la general
Se reflejan de la siguiente manera. Primero ha sido Víctor Senra y David Vázquez. Segundo ha sido Meire y Avelino a 2.8. Tercero ha sido Alexis Vieitez y Cristian Álvarez a 6.7. Los tres primeros clasificados, 2R5, 1N5. Lo esperado por parte de Víctor y David. Lo esperado también por parte de Alberto Meira con una montura diferente, no con un Rally Car, sino con un Rally 2. Y bueno, sorpresa entre comillas, esa tercera posición de Alexis y Cristian en el primer tramo cronometrado, que les aupa la parte alta de la clasificación y que, bueno, pues sin duda muestra un puntito más de la calidad que atesora el piloto pontevedrés, que aquí compitiendo en casa dentro de la categoría N5, pues bueno, pues está rayando a gran altura. Miriam, una clasificación de los tres primeros en la que tenemos un World Rally Car, un Rally 2 y un N5, curiosamente. Sí, la verdad es que es una clasificación, pues la verdad es que bastante curiosa, así vista, sin decir nombres, te pones por mano, solamente de decir los coches, y realmente es muy, muy curioso y muy a tener en cuenta. Hay que tener al tiempo de Alexis, que bueno, te escuchamos muy bajito, Miriam. ¿Ahora me escuchas un poquito más alto? Ahora un poco mejor, sí. ¿Un poquito mejor? Vale, te decía sí. que hay que tener, que es muy curioso no ver tanto, esa... No. A ver, ¿ahora? Sí. Vale, pues te decía que es muy curioso ver esa clasificación, si tú no conoces los nombres y si solo ver los coches, la verdad es que es muy curioso esos tres primeros puestos. Hay que poner en valor mucho el puesto de ese tercer puesto de Alexis, que aunque todo el mundo diga, bueno, es un tramo espectáculo, la gente pues va a conservar, pues jobá, a mí realmente me parece que es un tiempo, tiene su mérito y que al final es su cuarta carrera. Pues sí, la verdad es que es su cuarta carrera dentro del N5 y bueno, pues lo está haciendo espectacularmente bien. Viene de, bueno, pues un abandono en el Marina Lucense, pues por un rally que no se ha dado de la mejor manera posible, pero dos terceros puestos en las dos primeras pruebas del campeonato, en A Coruña y en Noia, pues atesoran la calidad del piloto pontevedrés, que bueno, pues es campeón absoluto en la especialidad de montaña, ha sido cuatro veces campeón gallego absoluto de montaña, y que el año pasado se enrolaba en el certamen de rallies dentro del volante FGA, dentro de la PXP, como joven que es, menor de 28 años, y que conseguía la victoria en una bonita lucha con otro de los pilotos bravos del certamen, que estamos a punto de ver dentro de poquito, Álvaro Castro Laíño, que bueno, pues al final se batió el pobre de toda la temporada en tuya mía, que al final cayó del lado de Alexis, y bueno, pues que este año pues está disfrutando de ese N5, de ese Nissan Micra N5, que bueno, pues también está llevándolo por la competición automovilística de 2023. Tercer puesto dentro de los N5 en Coruña, tercer puesto también dentro de los N5 en Noia, y abandono en el Mariña Lucense. Estos son los registros de Alexis y Cristian dentro de sus tres primeras carreras. Veremos a ver qué nos depara el crono, los resultados y la suerte en este rally de casa para ellos, en el rally de Pontevedra, en el que bueno, pues tienen muchas esperanzas puestas en esta competición. Cuarto ha sido Luis Vilariño, 2.46.0, a 6 segundos y 9 décimas de Víctor Senra y a 206 milésimas de Alexis Vieitez. Un cuarto de segundo, podríamos decir, de diferencia entre Alexis y Luis Vilariño, Diego Velasco y Consi Hyundai, que siguen también, Miriam, en una franca progresión dentro del campeonato. Ya han rayado a gran altura en el Mariña, han conseguido bueno, pues poner ese Hyundai a punto con esas mejoras, con esos ajustes, y ya están, bueno, pues como se suele decir, preparados para la lucha en el campeonato gallego. Y bueno, pues su resultado del Mariña en una bonita pelea les llevaba a la tercera posición,
a ese tercer escalón del podium, que yo creo que lo han celebrado también bastante bien, Miriam, ese buen resultado que ya tenía que caer de mano del piloto de Palas de Rey. Sí, también. A ver, al final todo tiene que ir cayendo, todo tiene que ir resultando, el acoplarse al coche, el acoplarse al copiloto, todo tiene que rodar para que todo funcione. Y Luis, pues bueno, va rodando, se va acoplando al coche, evidentemente al copi no se tiene nada que acoplar porque es un fenómeno, pero todo tiene que encajar, y una vez eso encaja, los resultados llegan. Sí, sí, la verdad es que todo tiene que ir cuadrando, y el Luis Vilariño, aquí que va a subir el Hyundai, ese trío ganador, pues está empezando a ajustar todo y a, bueno, pues poner difícil de las cosas, bastante cerca de Alberto Mira, estuvo ya en el Mariña, con el ritmo que tiene sobre Alberto, y eso es muy importante. Los que me sobre el número 65, ahí tenemos el Renault Clio de Adrián Álvarez y Alba Manteiga, y en la salida ya veíamos desaparecer a otro de los vehículos. En este caso teníamos al dorsal número 69, Diego Cabanelas y Beatriz Vázquez, con el Citroën T2, abandonar ya esa salida y afrontar los primeros metros de la especial cronometrada en esta primera especial del día que tenemos en el Rally de Pontevedra. Hasta el momento vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo se han dado las cosas en la parte alta de esta Pirelli AMF, puesto que están los últimos vehículos ya de la copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos de la firma italiana Pirelli dentro de esa línea de salida, ya preparados para arrancar en este primer tramo del día. Y como os decía, en esta Pirelli MF el scratch ha sido para Álvaro Pérez y Mónica Álvarez, 2.56.7 para el equipo de Noya. Segundo ha sido San Román y Unai Conde a 497 milésimas. Tercero ha sido Pampillón y Alex Sampaio a 2 segundos y 8 décimas del líder de Álvaro Pérez. Cuarto ha sido Dani Álvarez y Adrián Vázquez Búa a 3.7, conservador el de Caldas, sabedor de que esto es como acaba, no como empieza, a 3.7 de Álvaro Pérez Abeijón. Quinto ha sido Jacobo Segade, Raqueliña Rodríguez Liñanes a 4 segundos del mejor tiempo. Sexto ha sido el piloto del Citroën Saxo, Fran Pazos, y su copiloto Gabri Bermúdez a 6.2, Dani Lamas y Fanny Escuredo han sido séptimos a 8.9, David Amenedo y su copiloto Antía García han sido octavos a 10.9, Marco Lorente y Diego Gil novenos a 11.6, y cerrando los 10 primeros Adrián Álvarez y Alba Manteiga con el Renault Clio a 13.1 en este tramo cronometrado de 4 kilómetros 210 metros que daba comienzo a las 19 horas y 40 minutos, y que hemos tenido pues un ratito parado por ese vuelco, por ese accidente sin consecuencias físicas de Lisi Abilleira con su Peugeot 206 dorsal número 37, en el que, bueno, pues hemos tenido que esperar a que se retirase del tramo ese vehículo que estorbaba y que se pidiese en dar salida y, bueno, pues restablecer con total normalidad y con total seguridad la especial cronometrada para que, bueno, pues se pudiese, como digo, volver a dar las salidas dentro de la especial cronometrada y que los pilotos siguiesen compitiendo de la mejor manera posible. Como estáis viendo en pantalla, dorsal número 73 en la línea de salida. Ya tenemos ahí a José Fernando Díaz y a Daniel García con el Peugeot 106 Sport de la escudería Surco, los penúltimos en salir dentro de la AMF. Como digo, es una AMF que comienza a ser liderada por Álvaro Pérez Abeijón y Mónica Álvarez, que marcan el mejor registro en esta primer especial del Rally de Pontevedra. Después,
tendremos de los pilotos de la MF, como decimos, el dorsal número 73, que está en la línea de salida, último de los Pirelli MF en tomar la salida. Tendremos a dos de los pilotos que no compiten bajo ninguna copa de promoción, como son José Manuel Vaqueiro con el M3 y Juan Manuel Freiría con el BMW. Y después empezarán ya los pilotos del volante FGA, pilotos que bueno, pues corren la copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, que tiene un apartado para jóvenes menores de 28 años con un premio final muy atractivo también, como es la beca PXP, que será el premio para el piloto más rápido al final del año, con la participación en el campeonato gallego con un Renault Clio Rally 5. Ese será el premio de los pilotos del volante FGA. Queremos recordar que el volante FGA es la copa auspiciada por la Federación Gallega con coches partiendo de la estricta serie, con pequeñas modificaciones como suspensión y alguna cuestión más para, bueno, pues en este caso competir prácticamente en igualdad de condiciones. Dale a tu nivel. ¿No te has dado cuenta de quién teníamos en imagen el anterior que hemos pasado? Sí, me he dado cuenta. Lo que pasa es que estamos aquí pendientes de otras cosas. Está Maki ahí con el golf y con Paulino con el GTI. Pues, no tenía que hacer y decidió salir al rally. Otro de los grandes tíos del automovilismo deportivo, Maki, Miguel Ángel García, un tío, bueno, pues que también se merece todo lo bueno que le pase y que, bueno, pues es una gran persona que en sus ratos libres, como suele decir, dedica su tiempo al automovilismo deportivo, bien en la montaña, bien en el rally, bien en la mano, bien preparando coches. Tiene a un nuevo piloto que va a, bueno, pues a llevar de la mano este año ya y el próximo año también, que bueno, pues veremos a ver qué rumbo toma su carrera, su manera de competir, pero que viene, como suele decir, de casta, le viene al galgo, el pequeño de los Blatch, el pequeño de la familia Blatch, que como su progenitor, otrora gran piloto del campeonato gallego y sobre todo el campeonato de España también en la década de los 90, de los 2000, y su hijo Robert, que bueno, pues está compitiendo dentro del campeonato del mundo de rallies con Mauro Barreiro, también la dupla artesana, llevando la bandera de Galicia en el mundial de rallies. Ahí tenemos ya la salida del BMW de Freiría y Sheila do Cabo con el E30, y a partir de ahora ya tenemos a los pilotos de la volante FGA, en este caso del volante FGA dorsal número 76, el líder Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz con el Peugeot 106 GTI, el líder del certamen hasta el momento, es el piloto mejor clasificado dentro de el volante FGA y que va a tomar la salida con el dorsal número 76 en esta primera especial cronometrada. Y vemos, bueno, pues en imagen interna al BMW haciendo de las suyas, el BMW de José Manuel Vaqueiro y Luis Hernández, el E46 también con una planta espectacular. Vamos a ver con qué nos deleita en esta primera rotonda, donde tenemos la imagen centrada de nuestro compañero Fer, que está ahí pendiente de todo lo que pase y transmitiendo con una imagen fantástica. Además, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para ver qué es lo que pasaba con Licia Vieira y traernos una imagen de, bueno, pues lo que había pasado, como digo, al E46 de Vaqueiro y Licia Hernández, transitando ya por esta parte del recorrido, a ver si en la rotonda de abajo, en la rotonda donde está nuestro compañero Jonathan, pues se prodiga un poco más en espectáculo y nos deleita con una buena
derrapada, ya que hay que hacerla entera, esa rotura, con lo cual hay que hacer una vuelta entera, y eso ya motiva un poco con el E46 a que veamos un bonito espectáculo. Muy pendientes de esa rotonda, al igual que muy pendientes de la salida, donde tenemos en imagen, como digo, a Joaquín Pérez Rey, que toma ya la salida. Y ahí tenemos al dorsal número 74, a Vaqueiro y a Hernández. Vamos a ver si son capaces de ofrecer una bonita derrapada o son conservadores a la hora de afrontar esta última parte, la parte final del recorrido. Más bien la segunda, en este caso, la que han optado, por la que han optado por ser conservadores, mientras que vemos con el E30 a Freiría y a Doc Cabo, a Sheila Bermúdez, pues afrontando con mucha pasión esta parte del recorrido. La línea de salida es ahora para otro de los espectaculares del campeonato. Álvaro Castro Laíño, Isidro Rey con el Citroën Saxo VTS, también dentro del Gran TGA, y ellos 100 cuadrados dentro del la PXP. Vamos ahí con el espectáculo del E30 de Freiría y Sheila, que sí se han prodigado en esa derrapada, mientras que toma ya la salida Castro Laíño y Isidro Rey con el Citroën Saxo para plantar cara a Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz, que hasta ahora lideran, que vienen de conseguir los mejores resultados dentro del volante FGA en estas tres primeras pruebas. Otro de los pilotos importantes también en la línea de salida, Diego Mayo. Vamos a situar en la línea de salida en el dorsal número 78 con ese Citroën Saxo VTS, mientras estamos muy pendientes de los pilotos del volante dentro de la propia especial cronometrada. Ahí tenemos a Joaquín Pérez Rey, Adrián Muñiz con el 106 GDI. Buscando los límites, subiéndose a los bordillos en los que se puede uno subir, a las aceras de este polígono industrial de Nantes, que es el lugar elegido para la competición en esta prueba. Ahí tenemos a los líderes del volante FGA, que no están encuadrados dentro de la PXP por ser mayor de 28 años, pero que sí lideran el volante FGA dentro de la copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, un vehículo archiconocido para todos, puesto que ha sido, bueno, pues un vehículo en el que han competido muchos de los importantes en el campeonato gallego, estrenándolo en ese volante FGA hace ya unos años un tal Dani Verdomás. Un tal Dani Verdomás, que ha sido, bueno, pues uno de los que ha estrenado ese Peugeot 106. Ahí tenemos a Álvaro Castro Laíño y Isidro Rey con el Citroën Saxo, también buscando aprovechar todos los metros del tramo cronometrado, buscando ahí la mejor trazada posible y buscando arrimarse de la mejor manera posible a todas las partes del circuito para buscar la mejor trazada y la mayor rapidez. Ahí lo tenemos en la parte alta de este polígono de Nantes con su Citroën Saxo, y estamos muy pendientes, como digo, también de los tiempos del volante. De momento no tenemos el registro de Joaquín Pérez Rey, vamos a ver si encontramos de alguna manera ese registro y podemos comentaros ya cuál es el tiempo del líder del volante FGA, mientras que los pilotos están eso, pues compitiendo en esta primera especial cronometrada única del día de hoy, viernes 2 de junio. Ya estamos en el mes de junio, ya estamos bueno, pues a las puertas del verano, y estamos en el mejor sitio donde podemos estar, en San Senso, en Porto Novo, en la capital del veraneo por excelencia en Galicia, sede, base, epicentro de la cuarta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Bueno, pues la primera incidencia que hemos visto con ese pequeño golpe a la señal, que bueno, pues
en este caso no ha tenido mayor consecuencia, pero que sí ha dejado un tanto dañada esa señal por parte de Diego Mayo y Miguel Guerra. Sin consecuencias para ellos, pueden continuar la marcha y han dejado así pues un tanto vada en oblicuo, puede decir, esa señal de paso de peatones en el parte final del recorrido. Ya tenemos en la línea de salida al dorsal número 81, Roberto Suárez y Cristian García, otro de los habituales del campeonato, Roberto Suárez y el Copi Cristian, otro de los grandes también aficionados al automovilismo deportivo de Galicia, todos los que vive con mucha pasión la competición automovilística y que está a principio ya de tomar la salida en esta primera especial cronometrada con el dorsal número 81. Recordando que hoy tenemos esta única especial del día, cuando son las 9:30 de la noche, y mañana tendremos tres especiales cronometradas para consumir el recorrido de este rally de Pontevedra, especiales cronometradas que se disputarán a triple pasada, tres especiales cronometradas que se disputarán durante toda la jornada del día de mañana y que viviremos en directo todo lo que está pasando, las incidencias y todo lo que aquí ocurra en estas especiales cronometradas que serán las de Meaño con 9 kilómetros 400 metros, la de Cerdedo Cotobade con 15 kilómetros y 200 metros y la de Campo Lameiro Moraña con 11 kilómetros y 600 metros. Este trío de especiales cronometradas será la que formen parte la jornada de mañana del Rally de Pontevedra, comenzando la primera de ellas a las 8 y 3 minutos de la mañana, continuando la segunda de ellas a las 9 y 6 minutos de la mañana y finalizando la tercera especial cronometrada del segundo día de competición, comenzando a las 9 y 57 minutos de la mañana. Después tendrán un reagrupamiento y posterior asistencia en el campo de fútbol de Baltar en Porto Novo, 50 minutos de parque de trabajo que comenzarán para el dorsal número 1 a las 11 y 39 minutos de la mañana y acto seguido afrontarán la segunda pasada por este mismo bucle, por estos tres tramos de Meaño, Cerdedo Cotobade y Moraña, que nos llevarán a consumir ya la tercera sección de este rally, siendo el segundo paso por Meaño a las 2:57, el segundo paso por Cerdedo Cotobade a las 2 de la tarde y el segundo paso por Campo Lameiro Moraña a las 2:51. Vuelta al reagrupamiento para reenganchar, para juntar a todos los vehículos que hayan habido por el camino, alguna baja, que haya habido alguna separación entre ellos, pues para eso sirven los reagrupamientos, para reagrupar a todo el pelotón y que puedan salir de minuto en minuto o como lo estime la dirección de carrera y los comisarios deportivos sea tal efecto. Y en este caso, como digo, vuelta de nuevo al campo de fútbol de Baltar en Porto Novo para hacer la última asistencia del segundo día de competición, el último paso por el campo de fútbol de Baltar, por las inmediaciones de este campo de fútbol donde está pertrechado el parque de asistencia. En ese nuevo paso por ahí tendremos 50 minutos de nuevo para estar allí reparando las mecánicas y reponiendo las fuerzas y automáticamente afrontarán ya el último paso por el trío de especiales cronometradas Meaño, Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro a las 17:51 la primera, a las 18:54 la segunda y a las 19:45 la tercera y
última de las especiales a recorrer en el segundo día de competición. Con esto, el dorsal número uno, el primer piloto en llegar a ese parque cerrado final, que en este caso se llevará a cabo en la Plaza del Mar de San Senso, tendrá su hora de llegada a las 20:55, 8 de la tarde, 55 minutos, 9 menos 5 de la tarde del sábado día 3, en la que se dará el banderazo de llegada a todos los pilotos que finalicen la especial cronometrada, las especiales cronometradas, y consigan llevar el coche, como suele decir, a buen puerto, que consigan llegar la máquina a la final de la especial cronometrada y que consigan llevar el coche al final del rally, en este caso, que en el que se, bueno, pues adjudicarán los trofeos y los honores a todos los merecedores de tales efectos, y que se pondrá con ello punto final al rally y posterior entrega de premios, y con ello bajaremos el telón de la cuarta prueba puntuable del campeonato gallego de rallies de asfalto, este rally de Pontevedra, que estamos transmitiendo en directo desde Rally Streaming, estamos transmitiendo en directo desde emitimos.com, y que en el día de hoy tiene como epicentro este tramo espectáculo, y en el día de mañana, como os hemos contado ahora mismo, pues esos tres tramos cronometrados a tres pasadas para finalizar esta cuarta prueba puntuable, este rally de Pontevedra. Vemos en la línea de salida dorsal número 87, Iago Galloso y Iago García con el 206XS preparados para arrancar. Mientras tanto, nos vamos ya a la página de tiempos, porque sí que tiene que haber, y de hecho los hay, tiempos ya de los pilotos del volante FGA. Dentro de ese volante FGA, el Scratch, el mejor tiempo de los pilotos participantes hasta el momento lo ha marcado el dorsal número 76 con el periodo que se hizo Joaquín Pérez y Adrián Muñiz, 3:03:02, 3 minutos, 3 segundos y 212 milésimas, a una velocidad media de 82 kilómetros, 72 metros por hora. Marcan el mejor tiempo en este volante FGA. El segundo mejor tiempo ha sido para el piloto del 206, Roberto Suárez, y su copiloto Cristian García, 3:10:04, a 7:02 del líder Joaquín Pérez Rey. El tercer mejor tiempo ha sido para Álvaro Castro Nariño y Isidro Rey con el Citroën Saxo, a 8:03 del líder. El cuarto mejor tiempo también para otro Citroën Saxo, en este caso le digo Coto y Rubén Álvarez, a 9 segundos y 2 décimas de Joaquín Pérez Rey, que ha marcado el mejor tiempo. El quinto ha sido para Martín Mosquera y Manuel Mosquera con el Peugeot 206, a 12:06. Sexto hasta el momento es Rafa Portas y Sandra Ribeiro, a 12:09. Séptimo es Luis Miguel González, a 13:01, con su copiloto Oscar González, y Diego Mayo y Miguel Guerra son octavos hasta el momento, a 20:09. Esos son los ocho primeros registros del volante FGA. Vamos a ver la PXP, porque en esta apartado, en este variante del volante FGA, el líder es Álvaro Castro Laíño y Isidro Rey, a 888 milésimas están Diego Coto y Rubén Álvarez. Martín Mosquera y Manuel Mosquera están terceros, a 4:02. Luis Miguel González y Óscar González, quintos, a 4:07. Y Diego Mayo y Miguel Guerra, sextos, a 12:05. Estos son, perdón, los hermanos Mosquera están terceros. Luis Miguel González y Óscar González, los hermanos, no son hermanos, pero bueno, apellidan igual, están cuartos con el Peugeot 106, y quinto es Diego Mayo y Miguel Guerra hasta el momento, a 12:05. Ese era el resumen de la PXP en este rally de Pontevedra, en el que estamos ya viendo cómo se acerca la parte final del pelotón. Estamos viendo ya cómo los pilotos del volante FGA tocan a su fin. Vemos cómo
bueno, pues el dorsal número 87 está consumiendo ya, ya valioso, su participación en este, en esta primera jornada de competición, en este tramo espectáculo en el polígono de Nantes, y que es de los últimos participantes dentro del volante CGA. Después tendremos a la, bueno, hay pilotos que no pelean por ninguna copa de promoción, bueno, Diego Vascos y Diego Fernández, y en la Pontevedra 1984 con Vostra Team, que es una copa para los pilotos locales, una copa que solo se celebra en esta prueba y que premia un poquito pues a los pilotos locales. Pero en las habituales del campeonato, tres pilotos que no están inscritos en ninguna, y a partir de ahí el criterium con Adrián Vázquez Rico, Adrián Torreiro, Ricardo Manuel Casal, Rubén Simaes, Eliot Gómez, Yao García, Benigno Porto y Martín Varela, y también Enrique Blanco, que forman ese pelotón de nueve pilotos del Criterium, que además dentro del Criterium está la beca 24, en la que bueno, pues seis de los nueve pilotos forman parte de ella, una beca para pilotos, como su nombre indica, menores de 24 años, y que bueno, pues será una beca también en la que tendrá un premio final el año que viene, que bueno, pues un premio que ha dado mucho que hablar, un premio que bueno, pues será competir en un Dacia Sandero en el Campeonato Gallego en 2024. Vamos a ver quién se lleva esa victoria, quién se lleva el gato al agua en esa beca 24 dentro del Criterium Recalvi, un criterium también con vehículos pues muy similares a algunos bueno, pues prestaciones limitadas, vamos a decirlo así para que suene bien, y que bueno, pues busca fomentar un poquito la igualdad dentro de lo que es el este criterium que es auspiciado este año, que ha dado inicio en el Rally Mariña Lucense, en la tercera prueba puntuable, en la que bueno, pues ha iniciado este criterium con la beca de para menores de 24 años. Miriam, no sé si te has dormido, si sigues ahí, si estás muy pendiente de todo lo que pase, como tiene que ser. Sigo, ¿qué sigo es lo aquí que nos puedes contar? A ver, cuéntanos qué es lo que pasa. Aquí. No me he dormido, no me he dormido. Pero casi. No me he dormido, pero casi, casi, casi. Estamos en el proceso de... Porque, bueno, a ver, ya es mucho rato. Aparte, en lo que estaba hablando ahora con David, que a ver, David Míguez, no solo es el que son muchos coches, que son 120 coches, sino, a ver, el estar como 25 o 30 minutos parados también ha hecho mucho. Ha sido mucho rato aquí parado, y ahora esto, más o menos, estaríamos ya acabando este tramo. Sí, sí. La cosa se ha alargado. Me estaba comentando David que gracias a la policía local de San Senso, que bueno, que ha estado un poquito organizando el cruce que hay aquí justo detrás del control, pues han podido salvar la situación, porque claro, han llegado coches, y bueno, la situación pues se estaba complicando, y gracias a la policía pues han podido resolver y que todo siguiera adelante. Bueno, pues otro de los agradecimientos que tenemos que dar, y buena mención que haces de ello, tenemos que recordarlo, son las fuerzas del orden público, las fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, la Guardia Civil, todos los que velan por la seguridad y que hacen posible y facilitan el desarrollo de las pruebas automovilísticas. Sin ellos, sin su trabajo, nada sería posible, al igual que los sanitarios, que esperemos que no los necesitemos, pero que están ahí pendientes de cualquier actuación, de cualquier situación, para ejecutar una actuación de la mayor rapidez posible, con la mayor celeridad posible, al igual que los hombres que están ahí de rescate con las grúas y demás, todos los bomberos, todo el equipo humano y medios técnicos que hacen posible que esto se pueda disfrutar
con la mayor seguridad posible y que gracias a ellos pues nosotros los aficionados podemos disfrutar de los tramos cronometrados, de los rallies del campeonato y que bueno pues nunca nos acordamos de felicitarlos y de agradecerle todo lo que hacen, pero ya que lo mencionas, pues sí queremos hacerlo en esta ocasión para que bueno pues de alguna manera puedan tener su agradecimiento aquí desde esta humilde casa, desde Rally Streaming y desde Emitimos. Ya tenemos a los coches del Criterium ahí preparados para salir. El primero de ellos es el Peugeot 107, 2 al número 94, con lo cual esto quiere decir que en cuanto el Criterium arranque y lleguen a la final, nosotros pondremos pues eso, el punto y seguido a esta retransmisión. Dime. A mí ahora, Fran, me toca priorizar. Priorizo batería porque si no nos vamos a quedar sin la salida, así que yo tengo que desconectar el micro porque toda la vez no puede ser. Así que me despido de vosotros y os dejo solo con la imagen. Bueno, pues gracias por tu trabajo y estamos ahí muy pendientes de los coches del Criterium. En cuanto salgan y lleguen los coches del Criterium, pues nosotros también tenemos que decir adiós. Mis compañeros tienen que recoger todos los artilugios y pues porque se habrán cumplido ya de retransmisión, pues una gran parte del tiempo que teníamos para ella, con lo cual os agradecemos mucho que estéis ahí siempre pendientes, pero nosotros también tenemos que bueno pues seguir hacia adelante dentro de esa retransmisión deportiva y dentro de esta transmisión que llevamos a cabo. Que nadie se nos enfade, pero no se puede dar todo, no podemos estar en todos los lados, así que tenemos que priorizar. 2 horas 21 minutos es lo que llevamos de retransmisión hasta el momento, con lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena cantidad de minutos la transmisión deportiva y con esas copas monomarcas, pues ponemos ya monomarcas, no, con esas copas de promoción. Ponemos el punto y seguido esta retransmisión. Mañana estaremos transmitiendo especial cronometradas, estaremos transmitiendo en directo el devenir del rally con muchas más cosas, con mucho más contenido y con la compañía, esperamos, de todos vosotros que estéis ahí al otro lado acompañándonos y viviendo, disfrutando y vibrando con la actuación de los pilotos en este campeonato gallego de rallies de asfalto que tiene su cuarta cita puntuable aquí en Pontevedra, en este rally de Pontevedra que estamos viviendo y que estamos disfrutando. Ahora ya en imagen el Seat Marbella de Ricardo Manuel Casal y Miguel Casanova con el dorsal número 96 que arranca ya. Tenemos el Fiat 600 de Simaes con el dorsal número 97, Rubén Simaes y Arice Pardal, y ya vemos en imagen pues a los pilotos de ese Criterium, esa copa que bueno pues se iniciaba este año, como digo, en el Mariñal Lucense y que aquí tiene su segunda cita puntuable en este campeonato gallego de rally de asfalto. Como decía, mañana tendremos más transmisión deportiva, mañana tendremos más tramos en directo, mañana tendremos bueno pues las incidencias, el devenir y sobre todo también pues algunas piecitas que hemos grabado en la tarde de hoy, algún contenido extra, unos bonus para que bueno sepáis un poquito más cómo se viven las carreras por dentro, de qué van las cosas, qué cuestiones técnicas o deportivas pues hay que atender para que en definitiva pues podáis saber un poquito también un poquito más qué es lo que pasa en las carreras y qué otros factores hay que atender para bueno pues vivir el automovilismo deportivo de la mejor manera posible. Mañana pues las mostraremos, al igual que las entrevistas y los comentarios
a todos los principales protagonistas de la prueba para saber de primera voz, de primera mano, qué es lo que pasa y cómo pasa en este campeonato gallego de rallies de asfalto, en el que estamos viviendo, como digo, la primera jornada de competición de la cuarta prueba puntuable en este Criterium Recalvi que estamos viendo en imagen, y en el que tenemos ya pues a los pilotos del sur de Galicia. Ahí tenemos a Elliot Gómez y a Uxía Carballo partiendo ya a competir en el tramo cronometrado, mientras en imagen tenemos a Adrián Torreiro, el piloto lucense, con Pedro Rivas y su Peugeot 107, completando ya la última parte del recorrido, buscando ya alzarse con el mejor de los registros a la hora de finalizar esta primera especial cronometrada. También el SEAT Marbella de Ricardo Manuel Casal y Miguel Casanova también completando esa parte intermedia del recorrido, y con el dorsal número 99, Yago García y Elías González con el Peugeot de 107, que con el dorsal número 99 se apresuran a tomar la salida en esta primera especial cronometrada del día, en este primer tramo cronometrado que estamos transmitiendo en directo en el canal de Rally Streaming, en el canal de Emitimos. Aquí estamos todos pendientes de lo que está pasando en la cuarta prueba puntuable del campeonato gallego, la cuarta prueba puntuable de 10 posibles en el certamen autonómico de Galicia, con esta disputa del Rally de Pontevedra, quinto Rally de Pontevedra en el Rías Baixas, en el corazón del verano vacacional, en este caso en el corazón de Sanxenxo y Portonovo, que son pues las villas que acogen este Rally de Pontevedra, al igual que los concellos que por los que discurre, los ayuntamientos por los que discurre el grueso de la prueba en el día de mañana. Ahí tenemos a Simae subiéndose en las aceras con ese pequeño Fiat 580 dorsal número 97, buscando ahí aprovechar toda la potencia de su pequeño coche para intentar rascar un buen puñado de segundos. Arranca ya Beni Porto y Ricardo Estevez con el Aygo, uno de los últimos en salir del criterio en Recalvi, dorsal 101 en la línea de salida, Martín Varela y Laura González con el intento. Ahí está Simaes buscando esa trazada en la rotonda. Con algún problemilla que no le ha permitido afrontarlo de la mejor manera posible, seguramente. Algún error de conducción que no le ha dejado mostrar las mejores prestaciones dentro del Fiat 580. Ahí está Elliot con el Aygo y Uxía Carballo buscando la parte final del recorrido, también ese cruce en izquierdas, esa bajada y cruce derechas para afrontar la rotonda, esa parte del recorrido que le va a llegar al final de este primer tramo cronometrado. Ahí tenemos a los del sur de Galicia, ahí tenemos a los de la escudería Surco, ahí tenemos al equipo del sur de Galicia, como digo, algo buscando un buen resultado después de esa pequeño fail, que se suele decir, en el Rally Marín Lucense, en el que no han tenido pues toda la suerte deseada y han tenido que abandonar por una pequeña salida de carretera cuando rodaban en la segunda posición del Criterium. El dorsal número 102, que es Martín Varela, y Laura González con el 600, que está ahí ya listo para arrancar. Y mientras tanto, ahí tenemos al 107 de Yago García y Elías González, dorsal número 99 con ese Peugeot 107 del Criterium, afrontando ya la última parte del recorrido. Arranca ya el penúltimo de los del Criterium, Martín Varela y Laura González con el 600, y después ya tenemos con el dorsal 103 a Bruno Montero y Steve Pregal, con lo cual ya no están en el Criterium, ya no están en el Criterium. Evidentemente, con este Peugeot 206 RC, Quique Blanco y Juan Antonio Portas
no aparecen en la línea de salida, con lo cual, bueno, pues han tomado ya la salida todos los pilotos del Criterium Recalvi, y ahora lo que falta es buscar las imágenes de la parte del medio, nuestra dorsal número 100. Ahí tenemos a Benny Porte, Ricardo Estelle, buscando los últimos metros del recorrido. Y en cuanto tengamos los registros de los tiempos, vamos a buscarlos ya con ese Criterium Recalvi, en el que ya tenemos el registro, el scratch. Lo ha hecho el piloto de Lugo con el Peugeot 107, Adrián Torreiro, y Pedro Rivas, 3:36, 3 minutos 30 segundos y 654 milésimas. Ha sido el más rápido entre los del Criterium, a una velocidad media de 71,95, casi 72 kilómetros por hora de media. A Adrián Torreiro y Pedro Rivas han marcado el mejor tiempo de momento en el criterio en este primer tramo cronometrado. Segundo mejor tiempo para Eliot Gómez y Uxía Carballo, a 5.7. El tercero ha sido Adrián Vázquez, también a 5.7. La diferencia entre Eliot y Adrián han sido de 59 milésimas. Y cuarto hasta el momento ha sido Yago García y Elías González, a 12.7. El Seat Marbella de Ricardo Manuel Casal y Miguel Casanova ha sido quinto, a 13.5. Y el Fiat 580 de Rubén Simaes, que ya le anticipábamos algún pequeño problema barra error de conducción en esa rotonda, han registrado de momento el último de los tiempos a 16.8 de la cabeza, 16.8 del mejor tiempo en el tramo cronometrado número 1 en San Senso, 365 días diferentes para finalizar con éxito este primer especial del día de hoy, en la que, como digo, en el Criterium se ha impuesto de momento, aparte de que llegan los últimos pilotos a la línea de llegada, Adrián Torreiro, el lucense, con el Peugeot 107, que ha marcado el mejor tiempo, 3:36, 3 minutos 30 segundos y 6 décimas, para el piloto lucense, que se va a acostar hoy como líder del Criterium, a falta del grueso del pelotón, a falta de lo que queda en el día de mañana. El líder hasta el momento ha sido Adrián Torreiro, si nadie le arrebata esa posición de privilegio al marcar el mejor tiempo en ese Criterium Recalvi. Ahí tenemos el último de los tiempos. Nos queda uno todavía. Nos llega el de Martín Varela y Laura González, que es a 22.9 del mejor tiempo de Adrián Torreiro. Nos queda el mejor tiempo del dorsal número 102, que está a puntito de pasar por la línea de meta. Enrique Blanco y Juan Antonio Portas, que en el 600, dorsal número 102, que está a puntito de cruzar, decíamos antes que no estaba, pero no nos hemos fijado, nos hemos despistado con él, pero sí que estaba. Y ya tenemos, lo tenemos cruzando ya la línea de meta, con lo cual veremos el registro del dorsal número 102 y pondremos, como digo, el punto y final a esta retransmisión deportiva. Todavía quedan coches por competir, pero son las 10 de la noche y es un buen momento para bueno, pues poner punto y final a esta retransmisión deportiva, deseando que haya sido vuestro agrado y esperando contar con vuestra presencia en el día de mañana, pues que nos queda mucho por ver y mucho por vivir dentro de ese segundo día de competición de la prueba automovilística de San Senso, de la prueba automovilística del Rally de Pontevedra, este quinto Rally de Pontevedra. Ya tenemos el registro de Enrique Blanco y Juan Antonio Iglesias con el 600, que ha marcado 4:10 a 39 segundos y 4 décimas
del mejor tiempo hasta el momento. 10 de la noche y un minuto aquí en consenso. Nosotros que nos despedimos hasta mañana, que transmitiremos en directo toda la emoción del rally y os decimos hasta mañana en la que esperamos, como digo, contar las incidencias y el devenir de la prueba y bueno, pues estaremos aquí muy pendientes de todo lo que pase y de todo lo que pueda en el rally de Pontevedra, mientras tenemos ya en la línea de salida a más pilotos, pero nosotros vamos a tener que decir hasta luego, vamos a tener que decir hasta luego básicamente porque se nos echa ya el tiempo encima, vaya barridas, vaya espectáculo que ofrecen estos pilotos que pues ya no compiten por una prueba deportiva de las que hay en Liza, como son las copas de promoción, pero que sí quieren disfrutar del rally, salir a pasárselo bien, salir a disfrutar, a derrapar y que también son muy esperados por los aficionados al rally, por los aficionados al automovilismo deportivo. Y ahí tenemos las las que estamos viendo y con las que suelen los pilotos de los vehículos de tracción trasera, más vehículos de tracción trasera que tenemos aquí. Nosotros, como digo, pues nada, tenemos que deciros hasta mañana, que deciros muchas gracias por estar ahí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión deportiva y mañana estaremos muy pendientes de todo lo que pase para transmitir en directo el segundo día de competición de esta cuarta prueba puntuable, el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally de Pontevedra. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por confiar en Rally Streaming y en emitimos.com para seguir en directo el Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Y hasta mañana. Saludos y muy buenas tardes a todos.
Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.